Hola José María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola Dani, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chavos? Buenas tardes en su feliz lunes, chavos, feliz lunes. Ya sé, chavos, es lunes. No voy a trabajar, no voy a trabajar martes. Ah, no, es lunes. Inicio de semana, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Dice, hola, ¿cómo estás? Ando bien, ¿y tú qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, saquen las titis, vamos a ponernos en electrónicos. Sácatelas, José María, sácate las chichis. ¡Feliz jueves! Hola, Anthony, ¿cómo estás? Gracias por ese likeazo. Hola, Anthony, ¿cómo estás? No, chavos, es lunes. No hay que trabajar. Hola, Kamal, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están, chavos? Buenas tardes, ¿qué dice su tardecita, chavos? ¿Qué dice su tardecita? Gracias, Marcial, por hacerle caso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dice, ya llegué, excelente, tú muy bien, tú muy bien. ¿Cómo andan, chavos? ¿Qué tal su fin de semana? Este fin de semana me la pasé acostada. No, no es cierto, no me la pasé acostada, pero sí hice cosas en mi casa, anduve limpiando, ya saben, no crezcan. Y Mi pues abuela. así. Gracias, Daniel, por hacerle caso, ¿cómo estás? Buenas tardes, dice, lunes, ahora viernes. Sí, chavos, se pasó bien rápido el fin de semana, la neta. Se pasó súper rápido, yo siento que se pasó muy rápido. Chavos, el miércoles según otra vez Mi voy a abuela. salir volando, según el miércoles va a llegar otro frente frío y según este sí nos va a cargar el payaso, según con el huracán la neta no tuvimos nada, no, nunca pasó para acá. Soy yo, gracias por ese likeazo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas Mi abuela. Amix, ¿cómo estás? Gracias, Huicho, por ese likeazo, ¿cómo estás? Buenas tardes, dice, está potente la vida de adultos y chavos, no crezcan, la neta no crezcan. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, que según el miércoles, según dicen que nos va a llevar la fregada, chavos. Dicen que vamos a salir volando y que no sé qué. Pero pues a saber, chavos, con el huracán no pasó nada, se desvió. Y siempre nos dijeron, ay, no, cuidado, cuidado. Y al final nunca pasó nada. Gracias, Wicho, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jean Carlos. Gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, está potente la vida de adulto. Aquí ya llegó el frío, neta. Qué rico, qué rico. Gracias, Camar, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y así, chavos, dice, y va bajando la temperatura. ¡Hala, qué rico, chavos! Aquí ha hecho mucho calor, güey. La neta ha hecho mucho calor. Hola, ¿cómo estás, Wicho? ¿Cómo estás? ¿Cómo Mi abuela. estás? Gracias, Anthony, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ok, ahí está. Ahí está, chavos, ahí está. Y ahí está mi super anuncio de que estoy jugando un Mario del SNES o el NES. Voy a manquear mucho, chavos. Voy a manquear mucho. Voy a manquear mucho. Chavos, aquí no baja la temperatura. Al contrario, hace un montón de calor, chavos. Hace un montón de calor. No me acuerdo en qué me había quedado, pero bueno. Ah, sí, ya me acuerdo en qué me quedé. En el manqueo intenso, vatos. En el manqueo intenso, extremo y preciso, vatos. Preciso. Aquí se manquea, vatos. Aquí no somos pro. ¡Sale! ¡Uy, uy! Chinga tu madre. Ah, estoy empezando ese breve tantito. ¡Ah! Casi me pega. Gracias, Kenny, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marcial. Gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Amix, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No me llegó esa notificación, quién sabe por qué. Dice, bien, ¿y tú cómo andas? ¿Cómo andas, amiga? Ando bien, la neta ando bien. Andamos cansados, ya saben, pero andamos bien. Gracias por preguntar, Huicho. Dice, ¿cómo estás, Kamal? Dice, ando bien, la verdad, ando bien. Gracias por preguntar, Kamal. Dice, queremos la Labi Tiburón sin canon. No manchen, chavos, esa cosa costaba como 500 pesos. Ah, me mató. Gracias, Vicky, por esos saludos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, José. Gracias, José María, por ese likeazo. Dice, saludos desde el trabajo. Saludos, Kenny. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, ¿qué dice? A ver, pruebe tantito. Vicky, gracias por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por ese likeazo también. Dice, aquí solo se siente lo caliente de mi sangre arriba la Tami. No, sí, chavos, aquí ha hecho mucho calor, la verdad ha hecho mucho calor. Me senté arriba de mis Mi abuela. lentes. Novedades del fin de semana, me senté arriba de mis lentes. Epic fail, chavos, epic fail. Uy. Gracias, José, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Ahora ya eres pro? No, no soy pro. Aquí no somos pros, chavos. Aquí no somos pros. ¿De qué me perdí? De no. Nada. Gracias, Charles, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, me alegro mucho. Qué bueno, gracias. Dices, ¿eres gunner? No soy gunner, chavos. No soy gunner, soy poser. Gracias, José María, por ese likeazo. Por esa compartición, perdón. ¿Cómo estás? José Fernando, gracias por ese likeazo. Vicky, gracias por ese likeazo. Y así, chavos, y así. Gracias, Jorge, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí no somos pros, chavos. ¿Quién les dijo que yo? Chingada madre. ¿Quién les dijo que yo era pro? A ver, ¿quién les mintió, vatos? ¿Quién les mintió? Uy. Uy, uy. Uy. Dice unas heladas para el viernes.
Y una carnita asada. Uf, bebé. No, hombre, con eso. Con eso es la gloria, chavos. Eso es la gloria. Unas heladas para el viernes, vatos. Uf, bebecito, güey. A ver, ¿cuándo me echo unas chelas, vatos, la neta? Ay, tengo ganas, vatos. Dice, fui yo. Dice, fui yo. Dice, igual acá me bañé 3 veces en el día por el calor horrible. Es que la neta sí está horrible, chavos. Está horrible. Gracias, Jorge, por ese le caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, fui yo. ¿De qué? Dice, ahora si intentaras hacer muchas vidas como te dije la vez anterior. Lo voy a intentar, chavos, pero no voy a prometer nada, sale. La última vez las cosas salieron muy mal, chavos, y yo dije, no, ya no voy a hacer muchas cosas, sale. Ahí a mí, ¿cómo se llama? A mi ritmo, chavos. Ahí voy a aprender a mi ritmo, sale. Espero que lo entiendan, chavos. Uy, sí. Sí, pero no, 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 no. Ahí está. Vete para acá, vato. Gracias, Emilio, por ese le caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ay, no llegué. Dice, fui yo. Y así, chavos. Jason, gracias por ese le caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pero sí, chavos, ya. Ya la última vez pasaron cosas muy malas y yo dije, no, ya no voy a intentar nada. Ay, a mi ritmo, chavos. Allá a mi ritmo. Gracias por entender. Ok. Sí salvé, ¿no? Simón, sí salvé. Sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Ah, sí. Yo me quedé así de, güey, ¿por qué se quedó ahí? Ok. Aquí no me va a dar nada, no sé por qué le ando pisando ahí. Ok. Aquí me va a dar algo. No lo sé, Lick. No lo sé, Lick. ¡Ah! Chinfló a su mouse el batito este, güey. Ah, es un yochito. Ok, es un yochito. Dice, en época de calor ahí normal solo los sábados. Qué rico, chavos, que hagan carnitas asadas. Qué rico, la neta. Y que se echen unas frías. Eso está muy genial. La neta está muy genial. Ahora trata de no caerte, güey. Porque así si te caes, ya valiste queso. Vato, vato, vato. No te caigas, no te caigas. Ok. No, 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 no. ¡Ah! Gracias, Kenneth, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pero sí, chavos. Ah, iba bien, güey. Iba bien. Hay una parte, güey. Yo no sé por qué. Yo no sé. Ay. Yo no sé por qué en algunas ocasiones, a veces sí voy a esa parte donde están todas estas cositas. No, no, te vayas a pegar, no te vayas a pegar, no te... Chingada madre. Ah, creo que ya vi. Bueno, no, no sé. Bueno, ahí vemos, sale. Y así. ¿Cómo estás, Kenneth? Buenas tardes. ¡No! Me voy a ir a hacer vidas. Pero a la manera que yo ya sé, sale. A la manera que yo ya sé. Vamos a evitarnos problemas. Ok, creo que era en esta de acá. Sí, creo que era aquí. Creo que era aquí. Dice, cuando se bañen no se les vaya a caer el jabón. ¡Ah! ¡Salió un checkpoint! ¡Excelente! Pero aquí no va a ser. Ok. Dos. Tres. Ahí está. Se les vaya a caer el jabón, aguas, ¿eh? Porque si se les cae el jabón, aparece el José María. Advertidos están, chavos. Advertidos están. Ok, ¿ahora cómo le hago? Ah, Simón, así hago para salir y me vuelvo a entrar. Gracias, Osvaldo, por hacerle caso. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Dice panditas. No, ya no quiero saber de eso, chavos. Ya no quiero saber de eso. Ustedes están muy pervertidos, ¿eh? Ustedes están muy pervertidos. Dice, tiene 3 formas de pasarlo, pero solo una es la correcta. Ah, ok. Ok, ya descubriremos ahí cuál es. Dice, no, yo no. No, chavos, están muy pervertidos. Ya no quiero saber de panditas ni nada de eso, chavos. La última vez me llevó una decepción. Y yo dije, no manches, güey. La inocencia se ha perdido, güey. Se ha perdido la inocencia. Ya no voy a poder ver los panditas igual. Somos el futuro de México. Una vez más y ya, para tener muchas vidas para poder desperdiciar. Sale. Bien, bien, ¿y tú qué tal? Andado bien, andado bien. Gracias por preguntar, Osvaldo. Espero que te la hayas pasado muy bien este fin de semana. Espero que, aparte de que andes bien, te la hayas pasado muy genial este fin de semana. De verdad que sí. Gracias, Luis, por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ok. Hay 3 formas de pasarlo y solo una es la correcta. Ya averiguaremos cuál es. Ya averiguaremos cuál es, chavos. Averiguaremos cuál es. Porque aquí estamos mancos, ¿sale? Aquí estamos mancos. ¡Ay! ¿Y si hubiera agarrado plumita o algo así? Bueno, ya ni modo.
¡Mi abuela! Ya ni modo. Alberto, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, cuando se puso de moda lo de la Nutella, ya no podía comérmela con las mismas ganas. Ah, caray. Güey, no, dejen la Nutella en paz, chavos. A mí me gusta la Nutella, no chinguen. No me empiezan a decir cosas con la Nutella porque ya no voy a saber qué onda. Sale, y a mí me gusta mucho la Nutella. Ok. Dice, hasta el fin de semana trabajando. Me la pasé trabajando, neta, no manches. ¿A poco sí te la pasaste trabajando el fin de semana? Espero que descansen, chavos, porque sí, la neta, tienen que descansar. O sea, está bien trabajar, pero también es su derecho que descansen, chavos. Hijo de tu madre, güey, pinche vato este todo menso. Nutella, hasta el fin de semana. F en el chat, hijo de su mamá en tanguita, güey. ¿Cómo puede ser eso posible? Es que este vato, güey, no puede ser. Ahí está. Hay tres maneras de pasarlo y solo una es la correcta. Hay tres maneras. Ok, ahorita vamos a averiguar qué pedo. Gracias, Jainer, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, no, Luisa, el de ahí. Hasta el fin de semana trabajando. No, pero aún así descansen, chavos. La neta, descansen. Ya viene el Eduardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es... Depende del antojo que traiga. Dice, no olviden dejar su poderoso. ¡Ah! Pírenme tantito, pírenme. Oigan, no he activado el botencio, chavos. Ya lo activé. Ahí está. ¡Mi abuela! Gracias, Eduardo, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, chavos. No olviden dejar su poderoso like y compartir para que este funesto stream llegue a más personas y digan, ¡ay, no! ¡Qué manca está la morra! Pero es bien chida. ¡No te caigas, imbécil! Ok. Ok. Hágale. Es que aquí es donde se me dificulta. Cuando nos vamos de regreso. No sé por qué se me dificulta. Me pega. Gracias, Marvin, por ese caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, es el chuchi. Es que depende de mi antojo, chavos. A mí me gusta mucho el sushi. Me encanta, me fascina. Pero así una comida favorita. Que no me cansara de comer. El sushi, creo. Hola, soy nuevo. Hola, Alfred, ¿cómo estás? Alfred, perdón, dice, es la carne. Ah, caray, ¿carne de qué? ¿Te gusta la carne, chavo? ¿Carne de qué, chavo? ¿Carne de qué? Dice, mientras más carne, mejor. ¿Te gusta carnoso, entonces, el asunto? Ok, creo que la cagué, ¿verdad? Sí, creo que sí la cagué. Bueno, no me acuerdo, la verdad no sé. Como no sé cuáles son las maneras de pasarlo. Así es que no sé. Dice, yo jamás descanso, por eso ando todo estresado todos los días. Pero también no es sano, no es sano, Osvaldo. No es sano, perdón. Pendeja, no. Ándale, debí haber hecho eso. ¡No! ¡Ah, huevo! Gracias, Héctor, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Héctor, por ese Gigi. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por esos Gigis. Dice, ¿dónde eres? Yo en Veracruz. ¡Ah, caray! ¿De qué parte de Veracruz eres? Dice, no lo he jugado, Héctor. No he jugado Maker. Ah, miren, aquí también hay salida secreta. Pero no sé cuál es la salida secreta. No lo he jugado, Héctor. Ya el próximo stream que haga de Mario sí va a ser de Maker y lo voy a jugar. Pero sí, no lo he jugado. Dice, ah, pues sí, ¿de qué parte eres, Alfred? A ver, dime. ¡Hija de tu madre! ¿De qué parte eres? De Veracruz. Dice, yo aún estoy esperando. Ay, caray, ¿qué andan? Güey, son las 5:40 de la tarde. ¿De qué andan hablando ustedes, güey? Güey, si te lo comes, todo está genial, ¿eh? ¡Ay, güey! ¡No sabía que podía volar, güey! ¡No sabía que podía volar, güey! No sé cómo volar, güey. No sé cómo volar con el Yocho, güey. Gracias, de paz, por ese le caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, yo soy de Tepito, a la madre, sí te creo, ¿eh? Dice, al segundo tubo antes del segundo 2:40 tienes que cruzar para la segunda salida. En el segundo tubo, antes del segundo... ¿Eh? ¿De qué? Dice, sé que no te importa, pero ya en un mes me entregan mi casa. ¿Cómo que no me va a importar? Oye, chavo, eso es algo muy chido, de que ya te entreguen tu casa, la neta, eso es muy chido. Te mando un besote y qué felicidades, ¿eh? Felicidades, gracias, Eder, por eso le caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, zona norte. ¿Zona norte de dónde? ¿Zona norte del estado?
¿Zona norte de qué? Dice, me está impresionado el salto. Dice, ya empezaron de nuevo. Sí, ya están empezando. Dice, que te la comas. Dice la bici, cómetela. Cómetela, José María. ¿Premio o castigo? No lo sé. Dice, con él saltas, pero no dura mucho. Ok. Pero no, sí, claro que sí. Felicidades, Osvaldo. La neta, qué chido, ¿eh? Ah, ya lo solté por mensa. Lo solté por mensa. ¿Qué les iba a decir? Que no sé volar, vatos. ¿Han visto un yocho volar? ¿Han visto una labichuan volar? Yo tampoco. Ok. ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿O qué? ¿O qué? Para la segunda salida. Ah, miren, ya lo pisé, güey. ¿No me puedo meter ahí? Siento que no dura mucho esta cosa, ¿verdad? Ok, ya me tragué otro, güey. Ya traigo novia. ¡Neta! ¡Neta o puro cotorreo! ¡Neta o puro cotorreo! No sé cómo jugar este juego, vatos, con el yocho volando. Dice, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Dice, en el nivel... ¡Ay, gracias, Juan Carlos, por ese like! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dice, en el nivel anterior pasas el primer tubo y tienes que entrar al segundo tubo antes del 250 y se abre la segunda salida. Ok. Ya luego lo intentaremos. Dice, la segunda salida es por debajo de la meta con la tortuga azul. Por debajo de la meta con la tortuga azul. Dice, cabras, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, Sergio, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, dice, ¿qué dice? Mira, ya cállate, mejor ya ayer andabas llorando. Dice, ¿qué? Espérame tantito que se me están yendo los comentarios. Dice, la segunda salida es por debajo de la... Dice, la segunda salida es por debajo de la meta con la tortuga azul. Junior, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ok, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dice, por el Zócalo de Veracruz. Ah, caray. Yo también soy de Veracruz, pero no te voy a decir dónde vivo. Sergio, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Sergio, gracias por lo de bonita. Te lo agradezco. Dar, gracias por ese likeazo. Por esa compartición, perdón. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, ¿qué dice? Ese juego como que me quiero acordar de algo. No, si tú eres bien pro pasando este juego. Dice, saludos, preciosura hermosa. ¿Cómo has estado? Puse a dejar mi like y compartida. Por cierto, ¿no te traumaste con los comentarios pasados de chill? No, pues ya, ¿qué me va a andar asustando? Ahora sí que la vida, chavos. Gracias, Guzmán, por ese likeazo. Alfred, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, si algún día vienes a mi país, quiero invitarte a un tour por mi empresa. Sale, pues. Dice, presiona varias veces el botón de salto para que vueles. Ok. Dice, yo también tengo novia, pero no sé aún dónde anda, no la encuentro. ¡Ah, ya, ya! ¡Ay! Mira, ya lo escupí, güey. Ya lo escupí, güey. ¡Ah, no mames! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Güey! ¿Por qué boté este coso, güey? ¡No! Pero aún no la encuentro. Pronto la vas a encontrar, yo sé que sí. Gracias, Dar, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hey, ¿y aquí qué pedo? Ah, bueno, por lo menos aquí. Dice, no, hombre, Lavi, yo soy un mango, apenas voy al lugar 121. No, pero veo que te lo pasas súper... Ay, se cayó, güey. Pues ya ni modo, adiós, Yocho. Tú lo pasas bien rápido, no manches. Yo a veces ando... Yo sí soy bien manca, chavos. Yo sí soy bien manca, discúlpenme. Dice, ah, ¿Ya ves que sí soy manca? Ya ves que sí soy manca, dice, pasados de chill, los que se quedan, ¿qué? Lo que pasa, ah, sí, chavos, lo que pasa en el stream se queda en el stream. Pero no se pasen de lanza conmigo, todo está chido, ¿eh? Todo está chido. ¡Y Ninza! ¡Ay, espérate, güey! Dice, no se ha aparecido en un mes, ¿qué cosa no se ha aparecido en un mes, o qué? Ok, ¿de qué están hablando? Uy, casi me caigo. Dice, unos pedidos, pero ahorita lo invoco al rey. Güey, se me está acabando la batería, güey. El tiempo. Se me está acabando el tiempo. El tiempo, hostia, tío. El tiempo, hostia. Ok. Ah, miren, es que es aquí, güey. Es que... Ah, güey, ¿será que pueda brincar? A ver. No. Espérate. Sí se puede. ¡Hijo de tu madre! No, sí se puede. Sí se puede, güey. ¡A huevo! Sí se podía. Dice, mi novia viene por AliExpress. Dice, unos, pero ahorita lo invoco al rey. ¿De qué hablan? A ver, ¿de qué hablan ustedes? Gracias, Agustín, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, la mía me la va a traer Santa. Ah, cochinos, ya van a empezar. Ya vieron que sí se pudo. Con muchos glitches, pero se pudo, chavos. Pero sí, chavos. Saludos, chavos, a los que me están viendo. Gracias por verme. Algún día...
Algún día seré pro, vatos, algún día seré pro. Algún día, pero ese día no es hoy. Dice, ¿cómo lo vas a invocar? ¿De qué están hablando ustedes? Es que se me fue el comentario, no puedo ver la conversación de ustedes. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿A quién van a invocar? ¿A quién van a invocar? A ver, yo también invoco. Gracias, Agustín, por eso le caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis. Gracias por eso le caso. ¿Cómo estás? Hoy, buenas tardes. Dice, Santa, no existes, AMLO. Ay, perdón, como que se me va el aire a veces. No mames, qué tonta, güey. Qué tonta, güey. ¡No! ¡No, no, no! Eso estuvo muy manco, güey. Eso estuvo muy manco. Regrésate, no seas manca. Tú tampoco eres así de abusada, ¿eh? Jimbo, gracias por eso le caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes, dice al JR. ¡Ah! Yo también lo invoco en modo de defensa. ¡Ah! ¡No, idiota! Al rato vuelvo a pasar suerte. Gracias, Osvaldo, te lo agradezco. Espero que tengas una excelente tarde. De verdad que sí. Espérame tantito, que ando manqueando como siempre, vatos. Como siempre y como nunca. Dice, ¿qué? ¿Y si ponemos a Valentín Elizalde? Va, uy. Mientras no me llegue un fueguito por abajo, todo está chido. Ay, ok, espérame tantito. A checkpoint, ok, por lo menos, güey. Dice, esos vatos siempre la ponen de emoción al streaming. ¿Quiénes? Si somos la mera crema, dice, no en modo, ¿qué? No lo invocamos al Zabalita. Ah, caray, yo lo estaba invocando en modo de defensa, chavos, así bonito. En modo de defensa, así bonito. Luego va a decir, no sé, chavos, no sé. ¿Te la rifas? No, la neta no. Pero si fue al lago, gracias. Dice, di nombres, papi. ¿De quién? ¡Uy, güey! ¡Se fue! No, pues ya fue, güey. ¡Ah! Ok. Dice, a huevos, carnal. Dice, es que si no es nadie, ¿quién? Así es, chavo, si no es nadie, ¿quién? Ruby, gracias por hacerle caso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dice, te va a morder. Y, güey, las jaivas, vatos, hija de tu madre, güey. La jaiva te... te va a morder la jaiva, vatos. No, sí. Vieran que yo nunca he comido jaiva. Deshonor a mi jaiva, vatos. ¡Ah! ¡No! Ah, güey, ¿por qué? ¿Por qué no? Ah, su madre, gracias Raúl por ese like, por ese follow, perdón. Bienvenido a esta hermosa familia jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Te va a morder. Dice, claro que no, con la preciosura de la bichan y esa belleza. Yo, esa belleza, nunca, yo soy tu fan. Gracias por ser mis fansisis. Gracias Raúl por ese like. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, ¿desde cuándo juegas ese juego? Desde hace no mucho. Por eso es de que yo no les digo que soy pro. Yo, la neta, soy bien manca. Te va a morder. ¡Ey! Ahí está. Y yo, ¡ey! Big Hunter, gracias por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¡Ey! Ahí está. ¡Ah, huevo! Gracias por ese likeazo, Big Hunter. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oigan, ¿cómo se la... ¡Hija de tu madre! ¿Cómo se la pasaron este fin de semana, chavos? Yo, la neta, me la anduve pasando, pues, haciendo, pues, ¿qué hacer, chavos? Hola, Irving, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¡Está viva! ¡Qué chido, la neta, qué chido! Dice, yo comí chilaquiles, provechito. Qué rico que comieron. Qué bueno que comieron chilaquiles, qué rico. Dice, ¿por qué no juegas Minecraft? Porque quiero practicar. Gracias, Fernando, por eso le caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, ¿por dónde empiezo a ayudarte? Yo creo que desde el principio. Lo logró, señora. Así es, dice, yo me la pasé a todo dar. Excelente. Qué bueno que se la pasaron a chingada madre. Qué bueno que se la pasaron a todo dar. La neta, sí. Yo me la pasé haciendo qué hacer, chavos. ¡No mames! ¡Moderador fantasma! Gracias por ese like. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No seas manca, güey. No seas manca. Es que tengo que pasar aquí corriendo, ¿verdad? ¡Ay, güey! Casi me pegas. Jejeje. ¡Pero no me pegaste! Ahí está. Espérame tantito, que ando bien manca, vatos. Dice, en efecto. Dice, saludos desde Baja California. Saludos desde Veracruz. Ay, qué bonito. Algún día iré a Baja California, chavos. Yo no conozco Baja California. Conozco
un peso de Tijuana, un peso de Tijuana. Pero así algún día iré, chavos, algún día iré, chavos. Porque sí quiero ir para allá, Baja California. Saludos desde México, saludos también desde México. Dice, ya tengo compu para otros 5 años. Dice, me chanchito cholito porque no hacía ese stream. Dice, es que estuve ocupada, chavos, anduve haciendo cosas de la casa. Dice, yo me lo pasé todo dar, qué bueno. Estoy bien y saludos desde Michoacán. Saludos desde Veracruz, chavos, ando bien. Gracias por preguntar, Raúl. Gracias, Sirvin, por eso le caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, moderador fantasma. Gracias por tu compartición. Gracias por tu likeazo. Dice, qué tremendo apagón de qué o qué. Yo me la pasé en el barco del amor. Ah, caray, Carlos. Gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, turu, turu, algún día iré a Baja California, chavos. Quiero ir. Dice, yo quiero conocer a Chuponcito. Oh, good, so good. Saludos desde Michoacán. Saludos desde Veracruz, chavos. Yo entender, pero me sentí solito. No, no se sientan solos. No se sientan solos, chavos. Estos me gustan. Estos monitos me gustan. No sé por qué me gustan, pero me gustan. Ahí está. Dice, gracias, Raúl, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos desde Veracruz, chavos. Saludos desde Veracruz. Saludos desde Veracruz, chavos. Soy una jaiba. O como vieron en mi foto, puedo ser un tiburón también. Un tiburón. Continue and save. Ok, me dijeron que por acá. ¿Era aquí? No, aquí no era. A ver, salte. Salte. Es que tengo que agarrar. De igual forma, tengo que agarrar la salida normal de esa parte. Dice: traigo churros de esos que no son de harina. Este güey. Saludos desde Veracruz, chavos. Cuando vengan a Veracruz, ahí me avisan. Ok, me dijeron del segundo tubo, güey. Tubo, tubo. Ok, vamos para acá. Dice, me quedo sin carga. Sale, pues ahí luego nos vemos. Dice, mis respetos, buen comediante. Yo quiero ser millonario por dos. Dice, aún no pierdo la esperanza. Dice, mi mayor suerte fue el verte. Mi gran orgullo fue amarte. Y mi peor dolor sería perderte. Ay, no, no digan que me van a perder, chavos, ¿no? Gracias, Sergio. ¡Hija de tu madre! Gracias, Sergio. ¡Hija! No mames, güey. Ya van dos cosas que pierdo, güey. Aparte de la dignidad, güey. El orgullo. Las esperanzas, güey. No te vayas a pegar, güey. No te vayas a pegar, güey. No te vayas a pegar, güey. Si ¡Sí pasas, güey! José, les gracias por eso le caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Será que? ¡Hija de tu madre! Casi me pega, güey. Casi me pega. Gracias por esos likeazos, chavos. Espérenme tantito, ahorita los leo. Déjenme. Sí, ahí está. Gracias, Ángel, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, compalta, Pilu, compalta. sacamos salida secreta. Yay, gracias, chavos, por sus hacks. Gracias, chavos, por sus hacks. Ahí poco a poco voy a intentarlo. Sale ahí a mi ritmo, chavos. A ver si aquí no me morto, vatos. Tenía que agarrar eso. Si no lo tenía que agarrar, no lo sé. Soy hijo del papá. ¿Y mis 50 mil pesos qué? ¿Y mis 50 mil pesos qué? ¿Y mis 50 mil? Oye, José María, ¿y mis 50 mil estrellas qué? ¿Y mis 50 mil estrellas qué, José María? No me digas que tengo que. Ah, ok. Qué bueno que está viva, ¿eh? La neta que sí. Váyanse para allá. Váyanse para allá que huele feo usted. ¡Hijo de tu mamá, entongo! Dice: consigo un litro de aceite y una cuerda. ¿Qué? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué o qué? Soy hijo del papá. ¿Y mis 50 mil pesos qué? Me amarraron como hija de tu mamá. ¡Ah, cucaracho! ¿Y vieron eso? ¡Ah, pero el cucaracho se. Dice, rifado, pues 50 mil. Sí, me debe como 10, 100 mil estrellas el José María. No se me olvida, ¿eh? No se me olvida. Soy una persona que no olvida. Perdona, pero no olvida. Soy una persona que perdona, más que no olvida. Mocos. Es que se va a responder, ¿verdad? ¡Ah, chinga tu madre! Dice, si es que se puede saber, ¿tengo papá o no? Ah, caray. No, no, pues no sé. Ay, es que vive, vive. Es que vive. Es que le tengo que pegar otra vez. Mi abuela.
Espérame tantito. ¡Oh, pirro! ¡Pan con mermelada! ¿Cómo? ¡Hija de tu madre! ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas tardes. ¡Qué rico pan con mermelada! Otra vez viene este batito, güey. Espérame tantito. Dice, perdón, Lavi, te escucho borrosa. ¿De qué o qué? ¿De qué o qué? ¿Por qué de lo que tengo, papá? ¡No! Chingada madre. Tengo papá. Aquí nadie tiene papá, chavos. Aquí nadie tiene papá. Dryan, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes, güey. No seas manca. Es que este batito me caga, güey. Me caga. Ay, ya, voy a dejarlo ahí. Ay, güey. ¿Cómo han aparecido estas cosas, eh? ¿Cómo han aparecido estas? O sea, ya si tú tener pareja. ¿Cómo para qué o qué? ¿Eso afecta de que yo sea tu madre o qué? ¿No, no piensas que yo sea una madre que pueda sacar adelante a sus hijos? ¿O qué? ¿No? ¿A fuerza tengo que tener una pareja para sacar adelante a alguien? ¡Pues no es cierto! Ah, no, ¿verdad? Ay, chavos. ¿Por qué preguntan esas cosas? En buen plan, ¿por qué preguntan esas cosas? En buen plan. ¿Cómo por qué o qué? ¿Por qué siempre le preguntan a una persona, oye, ¿tú tienes pareja? Como por... ¡Ah! Ok. Dice, lloró en jaiba. Dice, cambiando de temas no financieros a alguien. Tú me debes 50 mil estrellas. Dice, perdón, solo preguntaba. Pues no pregunte de nada. Chavos, aquí no se habla del amor. Aquí no se habla del amor, chavos. ¡Ochillo! Hija de tu madre en tanga. ¡Ah, no! Dice, se va llorando. Dice, chisme la vida, se llama chisme. Ah, ya. Aquí no se habla del amor. Aquí no se habla de Bruno. Güey, están viendo de cómo es que hablo de mis exnovios, güey. Van a querer que yo hable del amor, güey. ¿Qué es el amor, vatos? A mí dame estrellas. ¡La madre, güey! Ah, está perro. Está pesadillo. Para una inexperta como yo, está pesado, güey. Dice, adiós, que tengas una excelente tarde, Irving. Todos agarrados de la mano y vamos a besarnos, chavos, vamos a besarnos. No, no es cierto, yo no me voy a besar con nadie. Hay besos entre ustedes, pero yo no me voy a besar con nadie. ¡Otra vez esta madre! Es que me cagan estos batitos, güey. Dice, qué lindos pucheros haces cuando te enojas. Dice, ¿vas a hacer stream en la noche? Sí. Sí, chavos, voy a hacer stream en la noche. Es que vato, este vato. ¡Ah, me caga, güey! ¡Chingada madre! ¡Ah, su madre otra vez, güey! Pues yo no voy a opinar de eso, chavo. Cada quien tiene sus gustos. Pero aquí no se dice nada. Aquí se respeta. ¡Sale! ¡Sale, Lindy! Dice, ojito, dice, entonces en la noche regreso, sale pues. No, chavos, aquí no se dice nada. Chavos, en buen plan, ¿por qué le tienen envidia a los de BTS, vatos? Es porque jalan más morras que ustedes. ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué, o qué, o qué, o qué, o qué? Dice, suelten la sopa, chavos. Dice, yo me voy a casar en enero, los invitaré a mi boda, sale pues. Güey, no lo puedo pasar. Es que está muy perro, güey. Me cagan esos batitos. Me cagan estos batitos. Güey, yo no puedo. Ay, güey. Yo no puedo encontrar otra explicación. Es que, ah, mames, güey. Está bien asco, güey. Dice, mi vecina no se baña. Güey, no puede ser, ya lo tengo que pasar, güey. Iba bien, muy bien. Mi vecina no se baña. Fíjense, eso es lo que luego ando diciendo, no ando pensando. Porque antes, ¿no? Era así como de que, ay, no mames, el rock está horrible, ¿no? Y así, y era así como de, ¿por qué está horrible, güey? Porque jala más morras que ustedes, vatos. Un grupo que ni siquiera sabe de la existencia de esas chavas, jala más. Dice, eras toda alegría. ¿Qué pedo? ¿Por qué tanto coraje? No es coraje, amigo. Si te dolió lo que te dije, pues no es mi problema. No es coraje, yo sigo siendo una persona muy alegre.
Muy alegre y muy chida, pero pues, o sea, que llegues a decir así como de, güey, es que BTS es tal cosa, ¿cómo por qué? O sea, ¿cómo para qué o qué? Mejor dime, hola, ¿cómo estás? O no sé, o lo que sea, no sé, ¿por qué traer a eso de BTS, chavos? Igual de otros grupos, o sea, ¿cómo por qué? Dice, ¿por qué nos desagrada tanto BTS? Es broma, porque en verdad puedo responder eso. A ver, ¿por qué te desagrada tanto un grupo? O sea, no entiendo tu comentario, el indie. No entiendo tu comentario del porqué de BTS. O sea, podemos hablar de tanta cosa y decir BTS, güey. ¿Cómo por qué? O sea, no entiendo cómo por qué. ¿Cómo por qué al caso? No sé. Es mi opinión, chavo. Pero es que luego dicen, güey, ay, es que me desagrada BTS porque, no sé, güey. Jala más morras que ustedes, güey. O no sé, güey, porque la música, porque ya no es música, güey. Eso decían lo mismo del rock, güey. Eso decían lo mismo del rock. Y ahora pues hay muchos clásicos muy buenos del rock. O sea, no estoy diciendo, ¿no? No estoy diciendo realmente pues nada, ¿no? Pero es como que una comparativa. Antes decían, no, pues que el rock que no sé qué, eso no es música. Y así, ¿no? Antes todos eran serios, no había punk. Ah, valió queso. Dice, no me permite expresar mi punto de vista. Dice, ¿qué dice? Puedo preguntar su edad. 25 años. Dice, la mía parece cámara de vigilancia. Ya se modernizaron. Pero sí, chavos, o sea, no entiendo el porqué de mencionar de grupos. O sea, les digo, es lo mismo que el rock. Dice, por hacer la broma. ¿De qué broma? ¿De qué? Yo tengo 22 añitos. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿De qué están hablando ustedes, chavos? ¿De qué están hablando ustedes? Pero sí, chavos, o sea, antes decían, no, que el rock no era música. ¡Ah! Antes todo era serio, no había rock, vatos. No había punk, güey. Y así, no sé, yo siento que es casi como que lo mismo cuando dicen, es que BTS, no sé, o cualquier grupo, güey. Bad Bunny, güey, quien sea, güey. Y es así como de, chales, chavos, pues es que las cosas se modernizan, chavos. O sea, pues, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? Y a mí no, que lo que no me gusta es de que la gente, por ejemplo, el Justin Bieber, ah, no mames, güey, yo tengo. Dice, esta chica aún para esas conversaciones. ¿Qué conversaciones? ¿De qué conversaciones están hablando? Dice, guacal, dice, es como decir guacala los emos y seguir el mame. Ah, ok, yo tampoco me voy a meter con eso, el indie. Dice que, hola, ¿cómo estás, JR? ¿Cómo estás? Pero sí, el indie, no voy a decir yo tampoco nada de eso. O sea, no, ¿cómo estás, JR? ¿Cómo has estado? Espero que te encuentres muy bien, de verdad. Dice, ¿yo quiero qué? Yo quiero cantar con Chalino. Dice, siempre vienes a decir lo mismo. Es que, chavos, o sea, es así como que yo quisiera entrar a ese hate que tú estás diciendo, vato, sobre X cosas. Y pues no, vato, yo no voy a seguir con tu hate, güey. Lo siento, pero no. Y no es entrar al mame, hijo. No es entrar al mame, chavo. Sino de que, pues, o sea. No, chavo. No es entrar al mame. Eso sí es como que para que me dieras cuerda, ¿no? Así como de, ay, no, pues X cosa y así. Pero no, chavo. Dice, acaba papirrín. ¿Cómo estás, JR? Dice, siempre vienes a decir lo mismo, morro. No, chavos, yo no voy a entrar en hate, la neta. Yo no voy a entrar en hate. Cada quien puede hacer lo que quiera. Y si el caso de que yo no siga tu corriente. El caso es de que yo no siga tu corriente, Lindy. ¿Significa que yo soy una persona amargada? Pues entonces soy una persona amargada. Yo soy lo que ustedes quieran, chavos. Yo la neta soy lo que ustedes quieran. Yo no me voy a poner a decir así como de, ay, no, que sí, que no. Ay, chavos, si ustedes quieren decir que yo soy una persona amargada, nada más por no seguirle el hate a alguien, soy una persona muy amargada, entonces. Dice, ¿no ha venido mi qué? Mi jundil, ¿qué? ¿Cómo? Dice, hola, guapo, hola, ¿cómo estás, JR? Hola, tú, ¿cómo estás? Dice, es la primera vez que lo digo. Bueno, Lindy, yo no voy a seguir tu hate, chavo, pues ni modo. Lo siento, dice GP al server, Luis. ¡Ah! No te invitó al server. ¡Ah! ¡Ah! Ok, no, está bien, está bien. Yo le dije, ay, güey, yo le dije al JR, ah, ya sé cómo pasar esto así. Ah, no, no se puede pasar así. Yo le dije al JR que se había hecho un nuevo server, que se había hecho un nuevo server y así que tú tenías el link y no te invitó. Ah, bueno, está bien.
Dice, ¿qué dice? Más respeto. Pero sí, chavo, si tú piensas de que, pues, o sea, soy una amargada y que ahora ya no soy felicidad, güey, por no seguir tu hate, híjole, chavo, yo creo que tendrías que ver y pensar, ¿no? ¿Qué es lo que es felicidad, chavos? ¿Cómo es de que una persona puede ser feliz, güey, diciendo o no diciendo cosas de hate, morro? Eso sí está muy canijo. Si una persona no dice hate así como tú lo dices, no significa que ya esté amargada. Pero bueno, ok. Cada quien tiene su punto de vista. Estos vatos, güey. Estos. ¡Hijo de tu madre! Casi me. ¡Y otro! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, güey! Casi me pega, güey. Casi me pega. Casi me pega, casi me pega. Casi me pega. Espérame tantito, espérame tantito, espérame tantito, espérame tantito. ¡No! ¡Al rato! ¡Hija de tu madre! Al rato, JR, vamos a jugar en el server, vamos a jugar en el server, hemos estado jugando en el server. Dice, el respeto se gana, no se pide, no, el respeto no se gana, porque yo les puedo tener respeto a todos ustedes y si ustedes me faltan al respeto, ahí te perdiste el respeto, no tengo que hacer nada para que tú me respetes, ¿sale? Dice, lo van a dormir, se me hace que sí lo van a dormir al chavo, porque el vato está diciendo, el respeto se gana, no, morro, el respeto no se gana, el respeto ya se tiene porque simplemente somos personas, chavo, pero si tú me faltas al respeto a mí, entonces yo ya no tengo por qué respetarte y yo no tengo que hacer absolutamente nada para agradarte y mucho menos para que tú me respetes, chavo, imagínate qué estándares tan bajos tendría yo, qué estándares tan bajos tendrías yo, o sea, no manches, chavo. ¿Cómo así de que el respeto se gana? No, güey. Tú tienes mi respeto desde que tú llegas aquí. Pero si tú llegas a faltarme al respeto, güey, o a alguno de mis seguidores, ahí pierdes tú mi respeto, chavo. Ahí pierdes tú mi respeto. Si tú no tienes si tú no tienes tanto valor contigo mismo como para decir, no, güey, es que tú tienes que ganarte mi respeto y así. Chavo, yo creo que estás un poquito, no sé. Tendrías que pensar muy bien tus prioridades, chavos. Dice, el respeto a la pompi ajena es la paz. Así es, frases que no dijo Luis Miguel. Pero así, chavos, así. Gracias, Martín, por esa like. ¿Cómo estás? Buenas y tardes. Dice, no te dije a ti, pero de todas formas, amigo, el respeto se gana. Se gana. El respeto no se gana, pues el respeto no se gana, chavos. El respeto ya se tiene desde el primer momento en el que ustedes están aquí. Pero si empiezan a decirme cosas a mí, o cosas así que ni al caso, como por ejemplo lo del BTS y los emos, uy, qué pedo. O sea, ¿qué respeto yo podría tener por una persona que empieza a darle hate a los demás o que quieren plantar esa semillita, güey? Esa semillita así como de, ay, no, es que los emos o cualquier grupo X, güey, es malo. ¿Qué pedo, güey? Dice, palabras inmortales de la bichan. Si llegas y no me respetas, saques a la goma. Así es, chavos, así es. Dice, así los mandas a ver a Gal. Ándale. Mimido por 15 minutos. Tenía sueño el chavo y lo mandamos a dormir porque tenía sueño. Necesitaba dormir. Dice, ¿qué color de estos te gusta más? ¿El rojo o el café? El rojo. Así es, chavos, así es. Así es, chavos. Pero sí, o sea, a mí no me gusta eso de que, ay, güey, es que tal grupo X, ¿no? O que tal, no sé, cualquier cosa X, ¿no? Es así como de, güey, qué pedo, o sea, qué tan poco cariño debes de tener, güey. Ay, güey, no, 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 no. Ay, qué tan poco, no, güey, es que no puedo, no puedo. Hasta me quité el honguito, güey. Corre, 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 corre. Ahí está. ¿Qué tan poco respeto puedes tener? Y también me dijo el morro así como de, ay, güey, antes eras más alegre. Ahora, ¿qué te pasó? Así como de, güey, el hecho de que yo no te haya seguido la corriente de las cosas que tú hayas dicho no significa que ya no sea alegre, güey, sino de que no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, en fin, cada quien, chavos, cada quien. Cada quien. Y así. Y no, chavos, es que ya en mi propia experiencia, chavos, yo ya me cansé, o sea, de andar enojada con el mundo, güey, así como de, güey, qué pedo, eso ya pasó, no sé, o sea, lo que es va a ser, güey, lo que no es, pues no va a ser, chavos, y ya. Dice, a ver, ¿quién me duerme a mí? Ah, sí, es cierto que al José María le gusta que lo duerman. A la madre, güey, a la madre, casi me pega, güey. Ah, por lo menos checkpoint, güey. Pero así. Sí, no, yo ya estoy cansada de andar así como que enojada con la gente, así como de. Yo sí era, güey, antes. Ya sí era así como de. Ay, güey, es que si no escuchas esto y escuchas reggaetón, eres de tal forma. Y es así como de, güey, qué pe. ¡Ah! ¡Me encerré! Ok. No sé, yo. ¡Ah, chinga tu madre! Dice, ya no se peleen, mejor vamos a besarnos. Bésense entre ustedes, beso de 100. Ah, no, ¿verdad? Ahí se me cayó el honguito, güey. Ah, no, 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 no. Coño.
Dice, del cambio global y la alineación de los planetas y la causal de esto en la película de Mario que ya dejaron desnalgado. La alineación de los planetas. Ah, valió queso. ¡No, no, no! ¡Qué mensa, güey! ¡Qué mensa! ¡Me debía haber esperado! Dice, yo pido a Wicho. ¿Qué opinan, chavos, del calentamiento global? ¿Qué opinan del calentamiento global? A ver, vamos a ponernos científicos. Güey, no puede ser, no puede ser. Dice, chale, F, F en el chat, vatos, F en el chat. Aquí manqueamos, vatos, aquí manqueamos, forever. Es que me tengo que esperar a que baje, güey, esta madre. Ajá, a que baje, a que suba. Corro, corrió. ¡Coye, coye, coye, coye! ¡Coye, coye, coye, brinca! ¡Brinca! Vuelve a brincar, güey. Vuelve a brincar. ¿Vuelves a brincar? ¡Ay! ¡No! ¡Puta madre! El equipo de Labi es lo máximo. Sí, chavos, el equipo de la Labi Chuan es lo máximo. Ah, espérame tantito porque aquí ya la... Aquí... ¡Ay, güey! ¡Uy, uy, 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 uy! Espérate, 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 espérate. Ok. Dice... Dice sobre los... ¡Ah! Sí es cierto, ¿verdad? Les puedo dar spin. ¡Ah! Ok, ok. Gracias, 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 gracias. ¡Qué mensa, güey! ¡Qué mensa! ¡Chinga tu madre! Pero así no... ¿Qué dice? Yo sé qué, family, ¿qué? Family friendly. Este vato, güey. Soy family friendly, dice. Soy family friendly. Gracias, Leonardo, por ese caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ay, que no me gusta esta morra, güey. Esta chava a mí no me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta. No me... De nalgas, güey, de nalgas. ¡Ah, no, 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 mames! Gracias, Juan José, por ese caso. ¿Cómo estás? ¡Hija de tu madre, no! ¿Cómo estás? Buenas tardes. Güey, no me gusta este, no me gusta. No me gusta, güey. Dice, ¿no es la tarjeta del Oxxo? No. ¡No me gusta! A mí me gustan mucho de estas. A mí no me gustan de estas. Gracias, Martín. Gracias, Leonardo, por esos likeazos. Gracias, Juan José, por ese likeazo. Emerson, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Leonardo, por la compartición. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, la escena donde he caído más que las indirectas de mi crush. ¡Ah, caray! No, eso está muy canijo, ¿eh? Eso está muy canijo. Dice, espiné la tarjeta del Oxxo. Hola, hermosa. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, saltas bien mucho, amiga. ¿Qué es mucho? Gracias, Rojo, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Jera, por eso le caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen como el apodo de la bichona. Sí, marido, dice, ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella. A la onda, estaría chido. Dice, el castillo 5 para mí es el mayor reto que este, pero cada quien. Para mí mi mayor reto es este pinche juego. Dice, ¿alguna vez qué? Espérame tantito, no, voy a valer queso. No, pégale. Dice, ¿mi mayor qué? Dice, ¿alguna vez has comido? No. No, José María, pero si a ti te gusta, pues adelante, ¿no? Adelante. Cada quien sus gustos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirte qué te gusta y qué no te guste? Dice, bien, ¿y tú cómo estás, mi amorcito mío? Ando bien, Leonardo, gracias por preguntar. Ando bien, gracias. Gracias, Mario, por eso le caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, ¿qué? No manches, Juan. Dice, muy corto, muy mucho, muy mochado. Ah, ya, ok. ¡Ajúa! Yo sigo jugando Super Mario World en la SNES original. Neta, qué padre, la neta, qué padre. Dice, ¿cuándo jugamos Pokémon Unite? Cuando lo tenga en algún momento de la vida. Y sigo sacando glitches al día de hoy. ¡Neta! A la onda, y hago speedruns. ¡Qué padre, chavos! ¡Qué padre! Yo, la neta, soy bien. ¡Ah! Pero aquí no es, güey. No, se supone que aquí no es. Se supone que nos hace falta como muchimil lugares, ¿no? Dice, si te gustan las salpichas, José María, está bien. Dice, en ese juego yo batallo en el castillo. No, espérate, en ese juego no batallo. Ya lo sé. Ya lo sé. Yo sí batallo, chavos, yo sí batallo porque soy manca. Hija de tu madre. Ay, no, 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 bájate, 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 bájate. No, güey, bájate. Tonta. Dice que ahí espantan, sí, chavos, aquí espantan. Dice, tiempos de tus speed. Yo no hago speedrun, chavos, eso es del diablo. No era albur, no era albur. No sé, que, no sé, no lo sé, Lick. Me parece algo muy, muy falso. Me parece algo muy sospechosista, no lo sé.
Dice, está chido. Está chido, ya luego lo jugaré. Creo que nunca lo bajé. No, creo que nunca lo bajé. Tengo el Pokémon Go. No, qué tonta, güey. Tengo el Pokémon Go. Ese sí lo juego y ahí sí ando enviciada. Bueno, tampoco ando enviciada. Ando enviciada más que nada en agarrar shinies. Y así. Tengo un montón de. Güey, tengo un montón de Yveltals. De Yveltals y de Xerneas, güey. No sé qué hago con tantos Xerneas, pero es que la neta no me salió ninguno shiny en Xerneas. Y no me ha salido ningún Eevee Shiny. Tú batallas como yo batallo con como el Minecraft. Ah, pero el Minecraft está bien fácil, chavos. La neta sí está bien fácil. Es que aquí espantan, güey. Aquí ahorita se me va a aparecer la Llorona. ¿Ya ven? Se me apareció la Llorona. Ok. ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! No, güey, tienes que coger porque si no. ¡Hija de todo! ¡Chingada madre! Dice, pásenle tacos. ¿Cuántos quieren? ¿De qué traes? ¿Tacos de qué? Sin albur. Dice, no es que vaya tan rápido, pero pasarme el juego sin usar las estrellas puedo actualmente. Voy por 53 minutos. Ah, pues ahí dice, cabra. Que se lo pasen 53 minutos. Eso dice el chavo. Gracias, Ricky, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, fue en 53 minutos pasando por los 7 castillos, por los 7 castillos hasta el último. Tengo que hablar bien. No tengo que hablar jarocho. No, y casi me caigo. Dice, al nadar si presionas para abajo construirás más el nado. Ok. Dice, ¿cómo que Minecraft es más fácil? Yo me muerto cada 3 segundos. Es más fácil el Minecraft que el Mario. Bueno, yo que no tengo experiencia con el Mario, pues sí, se me dificulta, chavos. Dice, no está mal. Gracias, Alex, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Héctor. Gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, yo no les amo eso del Minecraft. Sí le sabes, chavo. Dice, armar la carnita asada con mis compas y ponerme como chancla rota. Yo también, pero no se ha podido, chavos. Dice, yo me voy caminando en esa escena. Bueno, cuando lo juego de chill. ¡Ay, güey! Gracias por esa compartición, Alex. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ok. Si le pulso para abajo, güey, ajá, controlar más. Ay, yo no. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, Marta, no puedo. ¡Marta! No mames. Y yo no puedo, no puedo, no, sí puedo, güey, sí puedo. Eres necia, ¿me oyes, la bichan? Eres necia. Aquí ya no me va a aparecer la llorona. A ver, espérame tantito. ¡Ey! No, 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 no. Te estoy viendo, amigo, no tienes por qué andar avanzando. Te estoy viendo, te estoy viendo, los estoy viendo, los estoy viendo, los estoy viendo, los estoy viendo. Ah, dice, les hago bien al business del Minecraft. Me muerto a cada rato. Sí saben, chavos. Yo sí saben. La neta está bien fácil el Minecraft. El Mario sí se me. Dice, sí presionas abajo. Sí, sí lo presiono. ¿Aquí qué hago? ¿Aquí qué hago, güey? ¿Aquí qué hago? ¿Aquí qué hago? Güey, estoy cayendo. ¿Y qué hago? ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿A dónde estoy cayendo, güey? ¿A dónde estoy cayendo? No, no sé, no sé, no sé, no sé. Ay, no sé, no sé, no sé. Güey, me voy a pegar, güey. Me voy a pegar. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? Güey, ya no tengo estrellita, güey. ¿Qué pedo? ¡A la madre, güey! Sí se presiona hacia abajo, pero no puedo. Gracias, Mario, por eso le caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, bien, si no, dice Luis que aprendiste ni me aparezco por aquí. No me llegó la notificación. Ah, pongan notifi, chavos. Te pongan notifi, pongan el signo de interrogación y notifi para que les notifique. Dice, hacks. Dice, te haces farmeo de vidas. Ah, ya, ok. Sí, porque ya he perdido como 1000. Ah, pero no creo, no creo llegar, ¿eh? ¡Ay, aquí qué hago! Gracias, Martín. ¡Feliz tardes! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Spotify! El Notify. Ándale, el Notify. ¡Uy, uy, uy, güey! No me veo tan HD, Full HD, 4K, HDMI, 1080p. No me veo tan 1080p, chavos. No me veo. Ay, ya, creo que ya. De todas formas, me veo bien fea. De todas formas, me veo bien fea. Dice, aquí anda el cabriña. Sí, creo que sí. Si es de quien yo pienso que estás hablando, sí. Dice, yo te veo modo coreanita. Gracias por ese notifi, chavos. Se los agradezco de todo. Cucharoncito coreanito, jarochito, todo chiquito. Se pronuncia notify.
El notifiz. Yo nada más hablo dos idiomas. El español y el mal español. El notify. Enchiladas, güey. Please let your notify in the box comment. Thank you so much, guamita. Dice, tu belleza opaca, la estrella más brillante del firmamento, tu sonrisa ilumina la tristeza de mi alma al completo y mi corazón no deja de latir por el amor que te tengo. Gracias, Sergio, qué bonito. Desnotify. Notify, sí. Gracias mucho por ese notify, te lo agradezco. Por ese notify. Te lo agradezco de todo, cucharoncito, coreanito, jarochito, todo chiquito. Dice, este y el otro. Ay, no. Ahí está. Dice, yo te veo toda hermosa, preciosa, perfecta, jefa, gracias. Hija de tu... Yo me veo, yo siento que me veo así como que no tan enfocada, chavos, no tan enfocada. De por sí me veo fly, así, no me maquillo, no me arreglo. Ah, ya me enfoco. No me arreglo, chavos, no me maquillo, nada más me cuido mi carita y así. Pero así de que digan, ay, es que la super maquillada y la super producción, no, chavos. Perdónenme por ser tan dejada, chavos, pero es que la neta, si te maquillas mucho, te envejeces así. La piel se te vuelve así como que más, ¿cómo se llama? Se te maltrata mucho la piel, chavos. Y de por sí mi piel es muy delicada, chavos. Así es que si yo me pongo algo, luego a veces me da alergia. Y no sé por qué. Pero bueno, casi no me maquillo. Pero cuando me maquillo, yo puedo ser su compa, vatos. Yo puedo ser su compa o su waifu. Dos en uno. Vaya. Gracias, Demia, por eso le caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, what a good English, de David Chan. You know. Riz, andas ahí. Ah, caray, ¿por dónde? Dice, I leave my notify in the chat, but doesn't work. In that case, what can I do? I don't know. Maybe if you can rewrite the notify, maybe this time it will. It will works. It'll works. Dice, yo no me maquillo y me siento bien y me veo bien ruco a mis 16 años. ¡Ay! Que tiene 16 años. Dice, señor, necesito una de esas. ¡Qué ofertón! ¡Uta! ¡Qué ofertón! No, pero tienen que dejar el signo de admiración y el notify. O sea, notify. N-O-T-I-F-Y. Y así. Dice, notify again. Sí, no, es que tienes que poner el signo de admiración. Tienes que poner el signo de admiración antes de la palabra notify. Bueno, notify y ya te deja. Osiris, gracias por ese like. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo has estado, Osiris? Dice, no les hago eso del Open English. Open English. ¿Cómo se dice re pollo? Re chicken. Dice, welcome to the best streaming in the world. Welcome to the stream of Lavi Chan. Gracias, Sergio, por eso notifico, te lo agradezco de todo cucharoncito. No, ese es el otro, es como el que puso Sergio, es el signo de admiración, el que cierra, no el que abre. Ese es el que tienes que poner. Así como lo puso Sergio, gracias, Sergio, por tu notifi, por tu te lo agradezco de todo cucharoncito, coreanito, jarochito, todo chiquito. Dice, "Welcome streaming major station del Facebook Asian in the world. Éxito." Ya, chau, ya. Vamos a jugar. Vamos a manquear, digo. Uy. Welcome to another session of Mankeo. Please enjoy your view. Okay. Welcome. Ah! Okay. What is that, Lavi? I don't know. What? What is what? Tell me. What is what? Oh my god. Gracias, Osiris, por tus 66 días aquí conmigo. Te lo agradezco de todo, cucharoncito, coreanito, jarochito, todo chiquito. Gracias. ¿Cómo has estado, Osiris? Dice, what is that? What is that? Dice, si te das cuenta, es que solo estoy... Dice, si te das cuenta que solo estoy jorobando, ¿verdad? Ah. Yo pensé que... Ah, qué mala onda, chavos. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Soy bien... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya! Dice, la base de datos de virus ha sido actualizada. ¡No manches! Se pasó, ¿eh? Se pasó el cabra, güey. Yo todavía explicándole. ¡Ay! Güey. ¡Ay! Yo estoy explicándole, chavo. ¡No, hombre! No, se pasó, ¿eh? Se pasó. Yo solo me estoy haciendo, güey. ¡Qué voz tan sexy! Una vez me dijeron que mi voz era fea. Luego me dicen que tengo voz de pito, güey. Y sí tengo voz de pito.
Güey, el vato, güey, viene bien así. Bien al sobre es este vatito. Gracias por tus... ¡A la madre! 202 días tienes conmigo. Hablas inglés bien. Gracias, Osiris, por tus 10 estrellotas. Te lo agradezco de todo, cucharoncito. Corazoncito así todo chiquito. Ah, no me salte, gracias por tus 10 estrellotas. Dice, a la onda, gracias, este Juan Carlos, por tus 202 días aquí conmigo. Te lo agradezco de todo, cucharoncito, coreanito, jaruchito, tu chiquito. Gracias. Dice, ¿cómo es eso de voz de pina? Así. Dice, ¿qué? Dice, neta, el mío nunca ha hablado. ¿De qué? ¿Cómo que nunca ha hablado? Dice, yo tengo voz de guarro. Está bien, ya me voy solito. ¿Por qué o qué? ¡Ah, no! Yo todavía de buena onda, güey. ¡Ah, ok! No, chavos, no pasa nada, no pasa nada. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y aquí qué pedo? Ok, no sé qué tengo que hacer, chavos. Estoy perdiendo el tiempo como siempre, como toda la vida. Ay, güey, viene este batito, güey. Ok, a chinflar su Mauser el batito. Güey, no. Güey, no. Ok, dice, explícanos, tú lo sabes todo. Es que a veces sí puedo hacer la voz bien. A veces no puedo hacer la voz bien. Porque tengo voz de pido. Ok, sí. ¡No mames, güey! ¡Me quito esta madre! Ahí está. Dice, es hasta abajo, suavecito. Ok, vamos para abajo. ¡Güey, me va a pegar! ¡Me va a pegar! No, corre. Ahí está. Sí, él lo sabe todo. Dice, en efecto, el conocimiento es power. El conocimiento es power. Gracias, cabra. Te lo agradezco de todo, cucharoncito. Te mando un besote, cabra. Gracias por ayudarme. Gracias por ayudarme. Dice, ¿no te gustaría llegar a ser actriz de doblaje? En algún momento lo pensé, en ser seiyuu. Pero no sé. No creo que mi voz pueda ir con algún personaje. No creo que mi voz pueda ir con algún personaje. No sé. Gracias por sus DJs, chavos, se lo agradezco de todos. Cucharoncito, gracias. Dice, no me funen, ¿por qué? Dice, yo no sabo banda, solo decía cosas por convivir. Dice, hasta acá me llegó. Es estado, ya sabes. Más rápido, mis besos que DHL. ¡Ah, caray! Gracias, Gael, por eso le caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, gracias por tu DJ. Dice, oye, la vi yo de que tengo voz de persona normal. De persona normal. Ah. Y yo, pues de persona normal. Yo tengo voz de Jaiba. Tienes voz de baja californiano. Chinga la madre, el pájaro me subas, güey. Pero sí. Pero no, o sea, no he dicho, ay, es que tiene una voz de, no sé, no. No, tienes una voz normal. Tienes una voz normal. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho una voz de por ahí. ¡Chinga la madre! Dice Dylan. No, es que de verdad no. O sea, no tengo nada que decir. Dice, ¿qué signo eres, Virgo? Dice, yo puedo hacer la voz de Homero Simpson. Param, pam, pararam. No, de verdad, cabra, no, pues no, o sea. No tengo nada que decir. O sea, no. ¡Hija de tu! O sea, no tengo así como que decir, ah, no, pues tiene voz de... No, de verdad, no, en buen plan, o sea, súper buen plan, no, nada. Nada, dice, nadie es normal o raro, simplemente somos y punto. Gracias, son 5 pesos, güey, tú me debes como 10,000 estrellas. Me debes como 50,000 estrellas. Gracias, Gami, por ese like caso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pero no, o sea, no. A mí no me gustan, por ejemplo, a mí no me gusta que una... Bueno... Cada quien puede tener la voz que quiera. Cada quien le toca una voz que le embone, ¿no? Ay, es que no tengo yocho, güey. Ay, es que aquí es muy castroso este pedo, ya sabía yo. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. A mí me gusta mucho una voz de por ahí. Que tiene una voz muy chida. Que la escuché la primera vez, fue así como de no mames. Me gustan mucho las voces melodiosas. O sea, no me gustan las voces... Hablando en un hombre, ¿eh? Hablando en un hombre. Cada quien puede tener la voz que quiera y está bien, ¿no? O sea, yo estoy hablando de mis gustos, nada más de mis gustos. Dice, a mí me gustaría cumplir ese sueño. ¿Cuál sueño? Ay, ¿me alburearon?
Dice, nadie es normal. Dice, no, mensa, no, no. Hazte de retache, güey. Hazte de retache. Tucu, tucu, tucu. Ah, pues sí, a mí me gusta ese tipo de voz de que es bonita. No sé, que es así como que grave, pero no es así tampoco. Que es grave, pero no es así como de que, oh, hola, ¿cómo estás? Oh, ¿cómo estás, baby? O sea, a mí no me gustan esas voces, no sé, no. A mí no se me hacen así como que digas, ah, no mames, súper sí, o sea, no. Pero a mí sí me gustan esa voz melodiosa, no sé. ¡Ay, no! Yes. ¡Corre, corre, corre, corre! No, güey, es que no lo voy a poder pasar así. Dice, a mí me dicen el lado madrino. Dice, no, de ser de actor de doblaje algún día. Ah, ok, ok. No, pues si lo puedes hacer, hazlo adelante, nada te lo impide. Pero así, o sea, a mí me gustan las voces melodiosas así. No sé, a mi gusto, ¿no? A mi gusto, a mi pensamiento en la Bichanlandia, o sea, sí me gusta. Esas voces. A mí no me gustan las voces de los hombres, o sea, que son muy, muy, muy agudas. O sea, no sé, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, hay ciertos personajes del género de reggaetón que como cantan, a mí no me gustan, pero por la tonalidad que hace, o sea, no, no sé, a mí se me hace como que no, a mí, pero bueno, cada quien, ¿eh? ¡No mames, güey! Dice, 5 pesos, ¡ah, caray! ¡Sí, el José María cobra y no manda estrellas! Y así. Y pues aclaro, chavos, o sea, hay chamas que yo sé que a lo mejor le gustan ese tipo de voces, ¿no? Y está totalmente bien, pero a mí no me gusta. A mí me gusta. Y aparte, ¿de qué tipo de voz podría ser yo? ¿Saben de qué me gustaría hacer voz, por lo menos? De... ¡No mames! Me gustaría poder hacer voz de... No, de GPS, güey. De GPS estaría muy chido hacer voz de GPS. Vuelta a la izquierda. Ya te pasaste. No puedes regresar. Próxima salida. Dentro de 40.000 kilómetros. Eso te pasa por noob. Eso sí me gustaría. ¡Ah! Dice, yo saco dinero en el stream. ¿Qué sacas? ¿Sacas? Dice, ¿con eso qué? Con eso puse mi tienda. No mames, qué idiota. Ya te pasaste. Eso te pasa por noob. Ya te volvieron a mortar. En la próxima salida, espero que no la manquees tanto. La volviste a manquear. La volviste a manquear. ¡Qué mensa eres! ¿Cómo es eso de la purga? No me acuerdo, nada más vi la primera. Nada más vi la primera. Y no me acuerdo. El slime también le puedo pegar. Puedo brincar arriba del slime. ¡Ah, chingazo, Mauser! ¡Ah, Simón, güey, cáete! ¡Cáete, cáete, cáete! Total, casi ya no tienes vida. Puedes desperdiciarlas. ¡Ah, oigan! Había otra salida secreta ahí. Había salida secreta en el otro lado. Dice, eso parece estación de trenes. ¿Por qué? Ah, sí, sí puedo saltar. No sabía. Dice, hola, ya estoy aquí. Hola, Kenny, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Robinson, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ah, bueno. Ah, no manches, güey. Se cayó. Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Güey, aquí qué pedo, güey. Aquí qué pedo, aquí qué pedo, aquí qué hago, güey. No, no sabía qué hacer, güey. A mi abuelita, saludos a tu abuelita. ¿Es aquí? No lo sé, Lick. Me parece algo como que muy sospechosista este asunto. Ajá, ¿y luego? Se me hace que no era aquí, güey. Dice, ¿qué me lo impide? Muchísimas cosas. Pero algún día yo sé que lo podrás hacer. Oigan, creo que... ¡No, mensa! Es que ¿por qué saltas así? ¿Era para acá? ¿Sí era por acá? No, güey, córrele, córrele, no, güey, era la otra puerta, ¿verdad? Sí, era la otra puerta. Dice, eso lo haces tú, no ella. ¿De qué?
¿De qué? Dice, ¿cuándo me vas a hacer fan destacado? Ah, no, solito la página te lo da. No, yo no te lo puedo dar como tal. Dice, tú eres la voz de mi GPS, con razón fui para el océano. Dice, sí, si quieres dinero del banco, nada te lo impide, nada más levanta una itálica y como todo ganador. ¡No! ¡Qué bien, Sammy! ¿Por qué eres así? Gracias, Elías, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pero sí, chavos, ustedes pueden ser lo que quieran ser, chavos. Si ustedes quieren ser unas Barbie Girls, sean unas Barbie Girls. ¡Ay, Dios! ¿A dónde irá? ¿Qué pasará? Güey, corre, 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 corre. Es que es para acá, es para acá, es para acá, es para acá. ¡Ah, no mames! ¡Hay un montón de puertas, güey! ¿Cuál de todas es? Dice, ah, mira, esa yo no sabía que era la salida, pero bueno. Pero sí, chavos, da vuelta a la izquierda. Ya te caíste al mar. Cómete un pescadito. Yo quiero ser hijo de Peña Nieto, por dos, güey. No sé cómo es que salí, pero bueno. Me hace falta una salida secreta en la otra. Shaya, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y hay gente que no le gusta mi voz, güey. Hay gente que no le gusta mi voz. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser eso posible? Me voy a caer, güey. Siento que aquí algo muy terrible va a suceder. Ay, güey, no mames. ¿Por qué? 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 Dice, a mí no me gusta. ¿Qué cosa? ¿No te gusta mi voz? ¿No te gusta mi voz? ¿No te gusta mi voz? ¿O qué no te gusta? A mí me encanta. Ah, bueno. Yo me quedo así de... Voy a tener que hacer voz de burbuja para que les guste mi voz. ¡Moja, juja! Voy a tener que hacer voz de moja, juja. Y no puedo hacer voz de moja, juja. Esther, siempre en streams de ella reaccionar a las cosas que ponen en la página, etc. ¡Achí es! Para ser fans, es destacado, susus. Tienen que estar interactuando mucho en la página. Y solito la página se los da. Pero si yo no puedo darles ese poder, chavos. Eso solito se los da la página. ¡Moja, juja! Dice, sigamos los consejos de José María. Antes tenía libertad, ahora iré preso. Güey, no puedo ser tan manca. No, sí puedo ser muy manca, güey. Sí puedo ser muy manca. Nunca dudes, Lavichan. Nunca dudes de la manquez. Nunca dudes de tu manquez, morra. Porque tu manquez siempre puede ser más grande que tus sueños. Así es que siempre sé manca. Siempre sé manca, morra. Siempre sé manca. Chingada madre, con este batito todo nefasto y deprimente. Qué bueno que les gusta mi voz, chavos. Pero sí, hay gente que no le gusta mi voz. ¿Por qué? No sé, güey, no sé. Dicen que no es voz de niña. Yo así como de, pues, ¿qué te puedo decir, vato? Ay, miren, no lo voy a poder agarrar. Ay, sí, lo pude agarrar. Y yo, ay, no lo voy a poder agarrar. Sí, lo pude agarrar. Ok, cáiganse todos. Váyanse al infierno. Gracias, Diego, por ese caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No ha pasado nada, chavos. Estamos muy agradecidos. Dice, me encanta tu voz. A ver, de una frase muy sensual con tu voz. Denme estrellas. No, no me salió, no me salió. A ver, denme estrellas. A mí me gustan mucho las estrellas. Porque con eso como. Y si no llego a mi meta, como botas. Perdón, manda qué. No manches, ¿cómo por qué, güey? No puede ser. Dice, perdón, manda, me cayó un rayo mientras grababa el cielo, pero ya estoy. A mí me gustan mucho las estrellas, y si no tengo estrellas, y si no llego a mi meta, no voy a poder comer el siguiente mes. Gracias por tu atención.
Hola Isaac, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dice, buena. Dice, pero me lo. Pero, no, pero ¿qué? ¿Me lo fumar? ¿Qué cosa? ¿De qué están hablando? ¿Qué van a fumar o qué? Van a seguir sus sueños y yo sé que los chingada madre, yo sé que lo van a lograr. Ustedes persigan sus sueños, no dejen que nada ni nadie lo impida. Dice, te hija de tu madre. ¡Hola, Ska! ¿Cómo estás? Gracias por tu likeazo. Dice Nipex Dieta. Qué gracias si tú eres Ska. Dice, hola, me ausente un mes. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes. Dice, mañana tengo exposición en inglés y no sé qué decir. ¿Me enseñas inglés? ¡Híjole, chavo! What is your name? ¡Exequio! Dice, ¿qué dice? Que le digan que... ¿Cómo estás, Isaac? Buenas tardes. Gracias, Jocelyn, por eso le caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Espérate. No, no sé qué decir, chavos. No, no sé. Ahí sí, en las exposiciones, no sé. Hija de tu madre, ¿por qué estás tito manco? Gracias, Isaac, por eso le caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Voy a valer queso. Espérame tantito. Espérame un momentito porque voy a... No, espérame tantito. Gracias, Santiago, por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Y qué quieres? ¿Que te enseñe de inglés? What is your name? No, no sé. Dos. Uno. Uno. Espérame tantito. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡No mames! Gracias, Ángel, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Isaac, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¡Chingada madre! En fin, la hipotenusa. Dice, esas cosas no son de confianza. ¡Cajuela! Otra vez, la burra al trigo, güey. ¡Cajuela! 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 En fin, el hipotálamo, vatos. En fin, el hipotálamo y la hipotenusa. El popote. Ah, ok. Que sea lo que Jesucito quiera. Ah, que sea lo que Jesucito quiera. Sea lo que Jesucito quiera. Ahí, espérense. A ver. No, hombre, morra. ¿Valió queso, vatos? Dice, diré a la Miss. Y así pasé inglés, no manches. Dice, entiendo, gracias, de nada. De nada. ¿Cómo se llama el juego? Super Mario World. Super Mario World. Dice, clases de inglés y Mario, qué buen stream. Gracias, Julio, por esa compartición. Por ese follow, perdóname. Por ese follow, perdóname. Bienvenida a esta hermosa familia jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas tardes. Dice, qué buen stream. Dice, ya regreso, voy en friega por unos tacos. Y no invitan, chavos, no invita. No invita. Qué mala onda. La metiche, güey, la metiche. Invita. Hijo de... Cáete, cáete. ¿Por qué no te caíste en la desgracia? No, no puedo entrar, güey. No puedo entrar. Espérame tantito. Espérame un momentito. Espérame un momento. Ahí está. ¿Aquí se puede entrar? Sí, se puede entrar. Gracias, Sergio, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí me resbalo, güey. Dice, te regalan los puntos por entregar unas oraciones. Tendrán... Al menos te regalan los puntos por entregar unas oraciones. Te dan 30 puntos. Uy, casi me pego. ¿A ustedes les regalaban puntos? A mí ni las gracias. No mames. Chale, Mauser, güey. Este batito, güey. Tenía que ser mi primo, güey. ¿Qué me cagan mis primos, güey? ¿Ustedes les regalan cosas? ¿Ustedes les regalaban cosas? A mí no me regalaban nada, ni las gracias. Ay. Dice, vente con Ala Bichuan. Vámonos, que nos van a invitar ahorita de taquitos. ¡Ah! Me caí. Dice, tacos de tripa. Tacos de telasumen. Un Yocho. Yocho. Ven, Yocho, para perderte. Ok. Creo que no tenía que hacer esto, pero bueno. Ay, güey, la vida. Güey, no. Güey, la vida. Checkpoint. Uy.
Púchale, Mauser, con este batito, güey. Qué bueno que te caíste en la desgracia, güey. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Gracias por lo de Cosa Villa. Ay, soy una cosa muy bonita. Hija de... ¡Vete para allá! ¡Ah, su madre! Tacos de tela sumen. ¡Chingada madre! ¡No! Gracias, Brenda, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tenía que hacer esto. ¡Ah, mames, güey! ¡Mames! ¡Mames! Tus calzones. ¡Ah, mira! Había una salida secreta ahí, güey. Pero no sé cómo agarrar esa salida secreta. Dice, el dinosaurio se mortó. Ya está con nosotros. En un lugar mejor. Tacos de su aperro, vato. Tacos de su aperro. ¡Güey, no! ¡Ah! Estoy a nada de llegar con Bowser. Me caga Bowser. ¡Ay! Me choca Bowser. A veces sí es castroso. ¡Ay, güey! Esta pinche madre, güey. No mames, es que me iba a pegar, güey. Ya sabía yo que me iba a pegar. ¡Ah, mamá! ¿Por qué estoy tan manca, güey? Ok, ustedes no sean como yo, ¿sale? ¡Niña, ya vio! Tacos de tensartas. Tacos de teatragantas. Tacos de te ahogas. ¿Qué cosas dicen, chavos? ¿Qué cosas dicen? Pecadores, güey, pecadores. Insanos pecadores. ¡Chingada madre! Dice... ¿Eh? ¿Ok? No te entendí, Zack, pero ok. No mames, güey. Aquí sí podía llegar para acá arriba. Pero pues ya valió queso, gatos. Ah, no, sí, sí llegué. Pero, güey, se me está yendo el gusanito, güey. Se me está yendo el gusanito. Güey, el gusanito, el gusanito, el gusanito. Güey, no lo voy a poder agarrar, chinga tu madre, güey. Ah. Ahí está. Ah, qué mamada. Pues ya ni modo, güey. Dice, daría todo en la luna, daría todo por el sol. Espérame tantito, ahorita los leo. Tengo que ir viendo dónde va el gusanito este. Espérame tantito. ¡No! ¡Me caí! Dice, mucho albur aquí. ¡Ay, sí! Sobre todo el José María. Tacos de ándale. Dice, daría todo por la luna, daría todo por el sol, pero la luz de tu mirada de mi vida y mi corazón. ¡Ay, qué bonito! Dice, cuidado cómo juegan, que está emocionante. ¡No, hombre! ¿Cuál? Gracias, Carlos, por esa follow. Perdón, ¿cómo estás? Bienvenida a esta hermosa familia jarocha. Gracias, Carlos. Güey, qué asco me doy, güey. ¡No, no, 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 no! Gracias, Carlos, por ese likeazo. ¿Cómo estás? ¡No, no, 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 no! Ok. Dice, oye, me di cuenta de algo. Es que te amo. Ay, gracias, Isaac. Ay, qué bonitos. Yo también los amo a todos ustedes, chavos. Los amo a todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes. Dice, pues bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Ando bien, gracias, gracias por preguntar. Qué bueno que andas bien. Dice, ¿qué dice? Dice, manda estrellas mejor. Este vato, güey. ¡Ah! Ustedes no, sino este batito, güey. Ah, es que este le tiene que pegar aquí, güey. Sí. Le tiene que pegar. Güey, ¿por qué no le pegó? Chinflau, su Mauser. Güey, es que le tiene que pegar. Espérame tantito que le tiene que pegar. ¡Pégale! Güey, no le pegó. ¡Qué asco! Gracias, Osvaldo, por ese caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Uy, no sabía que le podía brincar, ¿eh? No sabía que le podía brincar. Dice, sí, manden estrellas. Así es, chavos. Manden estrellas para que pueda comer este mes. No es cierto. Este mes no. El próximo mes. Por favor. Este mes... Sí, voy a comer. ¡No veas que le pegué, güey! Dice, ¿por qué dijiste eso, Santiago? No entendí. Me da un Togepi. Sale, pues, espérame tantito. Déjame tomar agua. Muchísimas gracias, JR, por tus 50 estrellotas. Te lo agradezco de todo cucharoncito, de verdad. De todo cucharoncito. Ahí está tu Togepi. Muchísimas gracias. Te lo agradezco de todo cucharoncito. Dando un besote, JR. Ay, el JR se va a ir al cielo, chavo. Se va a ir al cielo. Claro de que sí.
Y si no, yo estoy ahí en la entrada para abogar por él y decirle, a ver, ¿qué pedo? ¿Por qué nos está yendo al cielo? A ver. Güey, no lo voy a poder pasar. Ah, qué mensa, sí podía pasar, güey. Sí podía pasar, güey, yo de imbécil, güey. Como siempre. No, es que ya no tengo tiempo. Ya no tengo tiempo, valió queso, vatos. No, valió queso, vatos, valió queso. Aquí ya me comió el tiempo, me comió el tiempo. Le pegué, güey. No tenía que haberlo pegado, güey. A ver si aparece otra vez, ¿será que aparezca? No, valió queso, vatos. Gracias por tus 50 estrellotas. Ángel, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pégale, ¡hija de tu mamá! Gracias por formar parte de la familia Jaimita, chavos. Se los agradezco de todo, chavos. De verdad que sí, chavos. Gracias por formar parte de esta hermosa familia Jarocha. Y Jaiba. Todos somos Jaibas. Jaibas para todos. Yo invito. Y así, chavos. ¿Otra vez, tú? Sí, güey. Es que la manqué como siempre. Aquí manqueamos forever. Uy, uy. Como que se me va el aire, no sé, como que, no sé, chavos. ¿Qué onda? ¿Será de lo mismo de mi enfermedad? No lo sé, chavos, pero sí se me va a veces como que el aire y me cuesta trabajo, no sé. Les explicaría, pero es que está muy complicado el asunto. Pero sí, chavos, a veces no sé si se dan cuenta que como que de repente se me va el aire, como que me cuesta, no sé. No sé si sea de verdad de lo mismo. Ah, voy a valer queso. Ah, no, no valí queso, no valí queso. No sé si sea de lo mismo de mi tiroides o qué pedo, pero sí, está canijo. Dice, ¿dónde sale mejor comprar las estrellas? ¿En la compu o en el cel? En la compu, en la computadora. Te da más estrellas por menor precio. ¡Uy! Espérame tantito. Aquí se va a ir para abajo. Sí, aquí también se va a ir para abajo. Sí. Y aquí se va a ir para arriba. Se va a ir para arriba. Otra vez. Ok. Y ahora vamos para acá. Para acá. Espérame tantito. Ahorita los leo. Ok, sale. Dice en la computadora. Dice, ¿quién quiere van? ¡No! ¡Ah, la onda, JR! Hace unos días vino un chavo que justamente estaba jugando Mario, este Mario. Hace unos días estaba jugando Mario y llegó un chavo y me dijo, no, pues es que tal, haz tal cosa, ¿no? Y te sigo, ¿no? Y me dijo, tómalo como motivación. ¡Ay, qué horrible me veo! Y yo así como de, le dije, pues, o sea, aquí las cosas no son condicionadas, ¿no? Pero bueno, en caso de que hice las cosas por este vato, ¿no? Porque de todas formas saqué una casita que necesito, por así decirlo. Y al final no me siguió y se burló de mí. Me dio tanta ansiedad porque el vato era muy intenso. Que me dio tanta ansiedad que al final me puse a llorar. O sea, machín, me puse a llorar. Y al final no me siguió ni nada. No me siguió ni nada y le di permaban. Dice, ¿quién quiere van? Pero sí. Y yo dije, no, hombre, o sea, las cosas no las había hecho en realidad como para condicionarlo, ¿no? O sea, como para que me siguiera o algo así. Al final no me siguió, pero sí se burló, así como de que, ¿por qué te pones a llorar? Y así, o sea, ¿qué pedo? Sí estuvo muy gacho ese asunto, pero bueno, pues ya que, chavos, así hay mucha gente mala, chingada madre. Hay mucha gente mala onda, chavos, mucha gente mala onda. Pero bueno, en fin, el hipotálamo, vatos, el hipotálamo, la hipotenusa. No, güey, no le tiras chueco, güey. No, güey, es que es para acá. Ajá, tírale para acá, ahí está. No mames. Y así, no, hombre. ¡Ah! Y le andaban diciendo al batito así de, oye, pon el follow watch, ¿no? Y así, para que, no mames, para que veamos que sí la sigues. Y decía que no quería ponerlo, y así. Dice, igual no nos ocupa. Sí, me hizo llorar de la ansiedad. O sea, me dio mucha ansiedad, me dio muchísima ansiedad porque el vato, no sé, era muy insistente y así. Y como yo no soy experta jugando Mario, como se están dando cuenta que no soy experta jugando Mario, el vato, no sé, como que se ponía, no sé, muy intenso y se burlaba así como de, ay, ¿por qué llora? Y así, o sea, no sé. ¡No mamen! Y así dice, sí, no, yo le di permaban. Yo dije, no, esa pinche gente yo no la necesito aquí en mi vida. ¡Chinga tu madre! Ok. ¡Tu mamis, güey! Es que esta madre, güey. Este batito, güey, nefasto y deprimente. ¡Ah, no va! Mano adelantado por si llega a venir bebé. ¡Ah, me van a hacer llorar, chavos! El JR siempre me hace llorar.
llorar, pero así de bonito, porque la neta es el JR es un chavo muy chido, la neta es muy chido, es muy generoso y... ¡Ah, la madre! Me ha hecho muchos paros, como no tienen una idea. ¡Muchísimas gracias, JR, por tus 5,000 estrellotas! Se me hace que... Sí, el JR va a ser otra vez top sender del mes, top sender del mes, y se va a volver a ganar su selfie con su... ¿Cómo se llama? Con su... ¡Ay! Con su sync personalizado, chavos, con su sync personalizado. Ya tengo pensado cómo es que más o menos va a ser la sesión de este mes, bueno, ya del mes que... Ajá, sí, ahorita que vienen renovaciones y ya al final que es ya el top sender también, ya tengo más o menos como que pensado cómo es que va a ser la sesión. Va a estar bonita, espero que les gusten. Ay, muchísimas gracias por tus 5,000 estrellotas, te lo agradezco de todo, cucharoncito, yo ahí te I love you, gracias JR, te mando muchos besotes, te va a regresar el doble, triple, cuarto, todo, yo voy a abogar por ti, si no te llegas a ir al cielo, yo voy a bajar y voy a decir, a ver, ¿por qué él no está en el cielo? Me lo mandan para el cielo ahorita. No, muchísimas gracias. Gracias por ese follow. Bienvenida a esta hermosa familia Jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Hola, Clara, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, pero ahora lo quiero con el ¿qué? Ah, pues eso es lo que andaba pensando justamente. Pero ya. Porque si no van a... Spoilers, no, chavos, no, spoilers, no. Pero sí, justamente andaba pensando en eso, en algo así. Justamente en una sesión así, o sea, de que sea con ese conjunto, con ese ovni y así. Es lo que andaba pensando, pero ya no digan nada. No digan nada porque si no es... ¡Chantada madre! Pero no digan nada porque si no es spoilers y luego van a decir, ¡ay, no! Y así. Pero sí, justamente eso es lo que ya andaba pensando. Me leíste la mente. Dice, ¿vas a jugar Minecraft? Sí, en la noche. Dice, te diré algo bonito, pero ¿cómo competir con este vato? Eres mi ídolo, JR. Aquí se le reza, hija de tu madre. Aquí se le reza al JR, chavos. Aquí se le reza al JR. ¿Cómo de que no? Claro de que sí. Quien no le reza, que me diga. El sin, jefa. Sí, pero es el top sender. Al top sender y él es el top sender. Pero el sim, sí, o sea, sí se lo voy a mandar, obviamente. Porque hubo otra persona que decía que él quería ser el top sender del mes. Y yo dije, ah, no, pues cada quien. Es que me morta, güey, es que no sé por qué me morta esta cosa. A ver, ¿hasta dónde me tengo que hacer rewind? Aquí, ¿no? Y así, chavos, sí, no. Sí, esa era mi idea, justamente esa era mi idea. Me leyó la mente el JR. Dice, aquí nadie compite, solo se... Chama, mi güey. Dice, aquí nadie compite. Así es, chavos, así es, aquí nadie compite. Ya, si ustedes quieren competir, ahí yo no sé, chavos, o sea, yo no sé. Yo no les voy a decir, ay, no, es que él mandó más que el otro. O sea, no, chavos, no. Aquí quien me gusta ayudar es siempre... No mames, güey, es siempre bien recibido. Pero sí, hubo otra persona que decía que él quería ser el top sender. Y dije, ah, bueno, pues cada quien, ¿no? O sea, pues, yo qué te puedo decir, ¿no? O sea, no te puedo decir así, ah, no, sí, o sea, sí, no, o sea, pues, ahí qué onda, ¿no? ¡Ay, qué onda! ¡Y este vato! Güey, no lo voy a hacer en 74 segundos, 73, güey. ¡Púchale, Mauser, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué perro asco, güey! ¡No puede ser esto posible! ¡No mames! Gracias por todo tu apoyo, JR, de verdad. Te lo agradezco. ¡No mames! ¡No puede ser, güey! Te lo agradezco de todo, cucharoncito. ¡A su madre, güey! Gracias, Edgar, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te mando otro besote, JR. La verdad, te mereces el cielo, el sol, la luna, las estrellas, el universo. Todo. Y así. ¡Güey! ¡No puede ser! Dice, no, no, el plan solo dije de chill, bro, pero me caíste bien. Yo le rezo al JR, no me importa lo que me digan. ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Ah! ¡Ya entendí lo de competir! ¡Ya entendí! Yo pensaba que... No sé, güey, no sé qué pensé. Pensé cualquier cosa, menos en ese contexto. ¡Ah! ¡Ya entendí! Yo por eso me quedé así, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo? Ya entendí. Perdónenme, yo también entendí mal. ¿Ya ven? No me da, chavos, no me da. Continúan, sí, chavos. No me da mi jaivita, vatos. Yo aquí adentro tengo a Dory, güey. Adentro tengo a Dory. Dice, JR, mi patrón. Sí, chavos. Aquí yo nunca le he entendido en estas cosas. Aquí yo nunca le he entendido. O sea, tengo varias puertas en donde puedo entrar. Pero... Y luego, o sea, ¿puedo escoger cualquiera? La otra vez me acuerdo que escogí la 4, la 8.
¡Nani, Gore! ¿Qué es esto? ¡Qué loco, güey! Ajá, ¿y luego? ¡Ah, ok! Ah, ok. Es un rompecabezas, ¿no? Es un laberinto. ¿Cuál rompecabezas? Es un laberinto. Ajá, me subo. Por acá. Aquí hay una vida. Casi me pega. Ok, para acá. Y aquí supongo que es para acá, intuyo. ¡No! Ya sabía yo, güey. Ya sabía yo, se me está bugueando el asunto, güey. No sé por qué, ¿ok? No mames, güey. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. O sea, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ok, sí. Ah. Y yo, no, 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 no. Ok, sí. Ok, salgo en la 5. Pero es que aquí ya no lo entiendo, o sea. A ver, vamos a la 7. Vamos a la 7. Es que este brinca. Ok. ¡Chingada madre, güey! Pero es que no le entiendo. Aquí hay uno de luces, ¿no? Ajá, aquí se prende. Güey, préndete, prende, préndete, préndete. Préndete. Espérame tantito, espérame tantito. Espérame un segundo. Ok. Saludos, Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, güey, ahí viene el Bowser, güey. No me gusta el Bowser, no tengo vidas, güey. No tengo vidas, güey. Ah, me pica mi ojo. Ah. Pero sí, Hola, Jarachita, ¿cómo vas? Aquí ando, aquí ando. La neta no ando tan bien. En el juego, en el juego. Pero ando bien, la verdad ando muy bien. Ando muy bien. Pero en el juego no tan bien. Ando fallando mucho. Ya me regalaste tu likeazo, Alex. Te lo voy a agradecer de todo, cucharoncito. Gracias por sus likeazos, chavos. Se los agradezco de todo cocorito. Ok. Y va a regresar, ¿no? Se supone que va a regresar y me va a lanzar toda la desgracia. ¡No mames! ¡Qué pedo! Si me estoy poniendo aquí muy cerca, güey. Ah, güey, me lanzó esta morra. ¡No mames! ¡Que se me fue la vida! ¡No seas tan manca, güey! ¡No mames, güey! Ando bien, gracias por preguntar, chavos, gracias por preguntar. ¿Cómo estás tú, Edgar? Ajá, sí, me lanza esto, güey. ¡Hora, mijo! ¡Lánzame esas cosas! ¡Órale, mijo! Ay, la que se altera. No mames, qué perro asco. Ahí sí le pegué. Le hubiera pegado dos veces. ¡Ah! Se va a ir, ¿verdad? Sí, se va a ir. Ah, no, me va a lanzar todo su odio. Todo su rencor. No, 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 no me pegues, no me pegues, no me pegues. No me pegues. Dice, tú puedes, gracias, Edgar. Eso espero. Órale, perro, lánzame las cositas esas. Sí le... No mames, es que no le pegó esa madre, güey. No le pegó tampoco. Qué perro asco. Ok, vamos a dejar eso ahí, güey. Ah, mames, casi me pega, güey. Ok. Lánzame algo, mija. Ahí está. Yo, lánzame algo, mija. ¡Ah, su madre! Es que ahora me viene a pegar esta cosa, güey.
Y okay, lánzame esas cosas. ¡Ah, seas mamón, güey! ¡No mames, güey! ¡Espérate! ¡No! Que ya casi voy a acabarlo, güey. ¡Espérate, imbécil! Si no hubiera agarrado a esto... ¡Ay, idiota! Así me pegó, ya sabía, güey. ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Idioti! ¡Idiote! ¡Idiote! ¡Estepe de tonte! ¡Tonte! ¡Tucutun! 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 Sí le pego, a huevo. Ahí está. Después de mil intentos. Listo, ya lo pasamos. Gracias, Silver, por eso le caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan, chavos? ¿Cómo andan el día de hoy? Buenas tardes. Gracias por verme manquear. Se los agradezco de todo, cocorito, chavos. Gracias, chavos, por verme manquear. Se los agradezco. Oigan, como que siento que estoy muy para en medio, ¿no? Tendría que estar como que un poquito más... Ándale, más para acá, ¿no? Ajá, tendría que estar como que más para acá. Sí, ¿no? Ajá, ándale. Para no estorbar tanto. O sea, yo sé que estorbo, ¿no? Pero para no estorbar tanto. Gracias por sus GGs, chavos. Se los agradezco de todo, cucharoncito. De verdad. Gracias, Paul, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. No, buenas tardes. Son las 7 de la tarde, güey. ¿Qué pedo? Son las 7 de la tarde. ¡Oh! Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Lo que yo, lo que me hallo. Gracias, JR. Gracias por tu Gigi, te lo agradezco de todo. Cucharoncito, mira, un cucharonzote así, unos cucharonzotes así bien grandotes. Unos cucharonzotes así bien grandotes. Gracias, JR, te lo agradezco de todo. Cucharoncito, de verdad. Te mando muchos besotes, muchísimos besotes. Gracias, JR, te lo agradezco. Vamos a rezarle. Yo le voy a rezar. Gracias. De verdad. Te lo agradezco de tu cucharoncito. Dice, ¿qué dice? Dice, patroncito, no nos dejes desamparados. Gracias, Luis, por tu y te lo agradezco de tu cucharoncito. No, patroncito, no nos dejes desamparados. Sí, no, gracias, JR, te lo agradezco de tu cucharoncito. Te mando muchos besotes. De verdad, ay, qué bonito. ¿Por qué no sé? ¿Por qué no se actualiza el top sender? Los top senders, chavos, ¿por qué no? Espérate. Ah, ya se actualizó. Tenía que cerrarlo y volverlo a abrir. Dice, hora. ¿De qué? Dice, ¿qué dice? Ese mi JR. Ah, que aquí no se puede, ¿cómo se llama? No se puede guardar, ¿no? Aquí ya cuando se acaba, se acaba. Cuando se acaba, se acaba. Perdón por dejarlos tan olvidados. No, no te preocupes, JR, no te preocupes. Yo sé que cuando ustedes no se pueden pasar, de verdad, yo sé que a lo mejor ustedes tienen cosas que hacer, que están ocupados, que no sé. Espero que no les haya pasado nada, de verdad. Pero pues si en dado caso llegaron a tener algún incidente o algún contratiempo, yo lo entiendo, yo de verdad lo entiendo, JR. Te lo agradezco, de verdad, de todo cucharoncito, de todo corazoncito, que tú vengas aquí y me apoyes tanto. De verdad te lo agradezco y no te preocupes. Yo sé que de que si no te pasas es porque a lo mejor estás ocupado, tienes cosas que hacer. Vaya, yo lo entiendo, de verdad. Dice, ¿qué dice? Saludos, compadrito. Dice, saludos, Luis. Sí, pero no, chavos, no, o sea, yo entiendo de verdad, yo lo entiendo. Dice, feliz tarde, chavos. Hola, Gilbert, ¿cómo estás? De verdad lo entiendo, chavos, de verdad lo entiendo. Yo lo entiendo, Jotera, de verdad lo entiendo. O sea, no piensen de que soy así como de que, ay, no, es que no te pasas, que no sé qué. No, o sea, yo sé que pues tienen cosas que hacer, que están trabajando, que están ocupados, que a lo mejor tuvieron contratiempo. Yo lo entiendo, me understand de verdad. Hola, Lobo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ven, como que se me va el aire, güey, no sé por qué. No sé por qué se me va como que el aire, como que no sé, chavos. Ya van varias veces en stream que estoy hablando y así, y de repente como se me va. Quises y saludos al compa Junior Zavala. Muchísimas gracias por tus 100 estrellotas, te lo agradezco de todo, cucharoncito. Jaju, hoshi, arigato, gozaimashita, Gilberto Pérez Susan. Gracias, Silver, te lo agradezco de todo, cucharoncitos así en estrellotas. Te mando muchos besotes también a ti, gracias. Y saludos al JR. Vamos a rezarle al JR.
Sí, chavos, aquí se le reza. Dice, ¿cómo está? Pues fiesta de estrellas. ¡Neta, fiesta de estrellas! ¡Ay, muchísimas gracias, JR, por tus... ¡Oh, 900 estrellas! ¡Ay, te lo agradezco de todo! ¡Cucharoncito de verdad! ¡Ay, gracias! Gracias por la fiesta de estrellas, chavos. A mí no se me activa nada, pero sí, a ustedes se les activó. De verdad, muchísimas gracias. Se los agradezco de todo. ¡Cucharoncito! ¿Cómo estás, Brian? ¿Cómo estás? Buenas tardes, dice Brian. Gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Gracias por esa fiestota de estrellas. Les mando muchos besotes. Gracias, JR. No, hombre, el JR se la rifa. El JR se la rifa. Gracias, JR. Gracias por la fiesta de estrellas y gracias por todas las estrellas que has enviado el día de hoy. Te lo agradezco de todo, cucharoncito. De verdad que sí. Muchos besotes para ti. Ay, qué bonito. Gracias por la fiesta de estrellas. Se los agradezco. Ay, qué bonito. Qué bonito. Dice, según se activó, mugroso libro azul. A ver, déjame ver. Déjame ver. Déjame ver, porque aquí en el Streamlabs no, no sale. Pero si aquí yo lo cambio y lo veo... Si aquí yo lo cambio y lo veo, tampoco lo puedo ver. Tampoco lo puedo ver. No, no sé por qué. No, no sé por qué no sale. Pero si se activó, muchísimas gracias, de verdad. Te lo agradezco, JR. Yo les creo, chavos, yo les creo. Como aquí no se activa, no importa, no importa. O sea, pues si salió, muchísimas gracias, de verdad. Ok, ¿qué iba a hacer? Ah, sí, que aquí ya no se puede hacer nada, ¿no? Nada más nos podemos regresar. ¿Pero cómo me regreso? A ver, ¿cómo regreso? Al último checkpoint. Es que aquí ya habíamos acabado, ¿no? Dice, lo bueno se llenó la barra. Gracias, JR. Te lo agradezco de todo, chat. ¡Ya voy a comer! ¡Ya voy a comer! ¿Por qué no me hace caso Lechak? ¿Qué, Lechak? ¿Qué es eso de Lechak, lobo? Te saludé, lobo. Si no mal recuerdo, te saludé. Gracias, Aurelio, por ese le caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Alguna vez jugarás? Sí, ya descargué el Resident Evil 5. No lo he jugado nunca en la vida, así es que no me vayan a exigir que sea pro, porque tampoco voy a ser pro. Oigan, chavos, aquí cómo me regreso. Gracias por esa fiesta de estrellas, te lo agradezco, JR. A todos ustedes, chavos, también por activarla, se los agradezco de todo, cucharoncito. Besotes, tronadotes. Se los agradezco. Dice, yo estoy liberando para hacer mi protocolo de titulación. Ah, ¿neta? Ah, qué chido, qué chido. Oigan, ¿por qué no puedo regresar? Voy a llorar. ¿Será que tenga que cerrarlo? A ver, lo cierro. Es que no sé cómo regresarme. Ay, no tengo internet. Qué raro. Dice, cierra y abre. Sí, es lo que tuve que volver a hacer. Gracias. Ay, qué lindos. Gracias. Arigato gozaimashita. Yayaru sabarakun. Arigato gozaimashita. Gracias. ¿Qué iba a hacer? Dice, pero de terror bueno, como los de... ¿De bathroom? ¿Como los de bathroom? ¿Cómo que los de bathroom? ¿Cómo que los de bathroom? Dice, estoy muy bien, hablas muy rápido, no puedo escribir tan rápido. Ah, perdón, es que soy jarocha, discúlpame. Aquí hay salida secreta, pero no sé dónde sea. ¿Cómo estás, Aurelio? Qué bueno que andas muy bien. Perdón por ser jarocha. Es que sí, chavo, soy jarocha y hablo muy rápido, discúlpenme. Me caí. Te aprecio, la bichón. Gracias, Jera. Yo también los aprecio a ustedes. Gracias, Trey. Hola, Trey. ¿Cómo has estado? Gracias por tu likeazo. Gracias por tu notificación. Te lo agradezco. Y todo cucharoncito, coreanito, jarochito. Todo chiquito. A mí me dan miedo los Resident Evil. Nunca he jugado un Resident Evil. Así es que lo voy a jugar por primera vez. Y si me da risa, por favor, no me juzguen, chavos. Estoy tan tronada que ya muchas cosas ya no me dan miedo, vatos. Así es que por favor no me vayan a juzgar si en dado caso algo no me da miedo y no me asusta. Dice, esa salida secreta está complicada porque la tienes que llegar con el... con Yocho. Ok. Ok, vamos a intentar llegar con Yocho. Ok, si no, pues nos vamos a hacer este, ¿cómo se llama? Pues rewind. No entiendo lo que dices, lobo, perdón. Dice, eso explica muchas cosas. No te disculpas por ser jarocha. Yo soy de tierra, yo soy de la tierra de la barbacoa. A ver, soy una jarocha ignorante. ¿Cuál es la tierra de la barbacoa? Gracias, Germán, por ese lecazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, hola otra vez. De regreso. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es la tierra? ¿Cuál es la tierra de la barbacoa? Perdóname por ser una jarocha ignorante. I'm good, my friend. I'm here on my free time. Sí, yo entiendo. I understand. I truly understand when you are busy, guys, so it doesn't matter. I understand, I understand. Gracias por pasarte, Trey. Thank you for
for come here when you have a free time. Thank you for being here. Thank you. Se me lengua la traba en el inglés, perdón, chavos. Gracias por pasarte por aquí, Trey. Te lo agradezco de todo cucharoncito. De verdad entiendo que ustedes están ocupados. O sea, de verdad entiendo que están ocupados. Y cuando se puedan pasar, siempre se los voy a agradecer, chavos. Dice, del estado de Hidalgo. Ah, ok, gracias por iluminarme. Gracias por iluminarme. Saludos hasta Hidalgo, desde Veracruz. Dice, son laberintos casi infinitos que tienes que encontrar. Ah, los backroom. Y te siguen criaturas. Ah, nunca los he visto, ¿eh? Nunca, o sea, sí sé cuáles son. Sí sé cuáles son, pero no sé dónde bajarlos. Dice, pregunta, ¿qué es jarocha? Una persona que vive en el estado de Veracruz, esto en México, en el país de México. A ver, primero, dice, ¿qué más juegas en el Twist? Ah, pues juego Mario Frutazos, Mario Coches, Mario Furro, El Mario Galaxia, el Mario Veracruz, el Mario Sufrimiento, que es el Mario 64. Dice, ya regresé al Irving. Dice, ¿cómo? ¿Eh? No entiendo lo que dices, lobo. Solo entendí Mario Coches. El señor Luis Andrés dice, así le dicen a los veracruzanos. Así es, jarochos. Pues a ver, mira, en la Twist, aparte del Super Mario, a ver, en dos con. ¡Ah! ¡Se cayó! Ok. Perdónenme. ¡Ah! Se cayó también. No manchen. Ok. Juego el Super Mario World y el Bowser Fury. Ese es el Mario Furro. Mario Furro. El Mario Furro y el Mario Gatito. Enojado. El Mario Constructor. Mario Frutazos. Que es el Smash. Mario Frutazos. El Mario Coches. Mario Coches. Y el Mario Sufrimiento, que es el Mario 64. Gracias, Iván, por ese like. Caso, ¿cómo estás? Buenas noches. El Mario 64, que es el Mario Sufrimiento. El Mario Veracruz, que es el Mario Sunshine. Y el Mario Galáctico Espacial, que es el Mario Galaxy. Dice, hola, ¿cómo estás? Ando bien. ¿Y tú cómo estás? Buenas noches, Iván. ¿Cómo estás? Dice Smash, el Mario 3D World. Dice, me quedé igual, no sé cuál es el Mario Frutazo. ¿Es el Mario Party? No, es el Mario, es el Smash. Dice, ah, ok, no tenía idea del de furros. Es una manera de decirlo. Ok, tengo que llegar con el Yocho. Y esa es mi especialidad, no llegar con Yochos. Ah, mames, valió queso. Dice, el Mario Veracruz está bien chido. Sí, me gusta, a mí me gusta mucho el Mario Veracruz. Porque jarocha. Dice, este está bien chido. Sí, no lo he terminado por segunda vez. Dice, bueno, ya me voy, te veo en un rato. Te quiero, sale Sergio, que tengas una excelente tarde. Gracias por pasarte por aquí, dando un besote. Ok, aquí está el Yocho, güey, necesito llegar con el Yocho hasta el final. Va a estar canijo, hasta el final tengo que llegar, ¿no? Me dijo el JR, espérame tantito, ¿dónde se quedó? El sencillo está complicado porque tienes que llegar con el Yoshi hasta el final. Ok. Dice, The New Mario vs. Rabbids is coming out this week. Es que no hay monedita. No hay dinerito. Ay, no te voy a sacar, ¡Madre! Güey, ¿vieron la cara de sufrimiento que pone el Yocho cuando entra en la lava? Dice, es que se visten de gatitos. ¡Ah, sí! Se visten de gatitos, pero ese es Mario, el Mario Furro. Dice, sí, hasta el final con Yocho para tomar la llave y salir el secreto. ¡Ah! Ya sé cuál es, ya sé en dónde es. Dice, yo lo tengo en cubo, pero nunca lo he terminado así, solo junto a las 70 estrellas. ¡Ay! Está chido, la neta sí está muy bonito. Gracias, Marvin, por ese le caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Ahí? Ok. Güey, te voy a ignorar, sale. Te voy a ignorar a ti también, güey. Gracias por esa compartición, espérame tantito. No mames, güey. Gracias por tus 420 días. Trey, te lo agradezco de todo, cucharoncito, coreanito, jarochito, todo chiquito. Gracias, Aurelio, por tu followash. Te lo agradezco de todo, cucharoncito, coreanito, jarochito, todo chiquito. Gracias, Irwin, por tus 12 días aquí conmigo. Te lo agradezco de todo, jarochito, coreanito, jarochito, coreanito, chiquito. Gracias, Isaac, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Bernie. Gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dices que se visten de gatitos. Sí, se visten de gatitos. No había visto eso de Mario vs. Rabbids. Creo que tengo la noción de cuál podría ser. Espérate, pero no lo había visto.
visto, no lo había visto. Uy, ojalá tuviera todo el dinero del mundo, chavos, para poder comprar juegos. Estaría muy genial, ok. Gracias por esa compartición, chavos. Espérame tantito, espérame tantito, espérame, espérame un momentito, sale. Espérame un segundito. A huevo, ahí está. Ay, a huevo, a huevo. Gracias, Trey, por esa compartición. Te lo agradezco de todo, cucharoncito. Gracias, Edgar, por tus 212 días aquí conmigo. Te lo agradezco de todo, cucharoncito, jarochito, coreanito, todo chiquito. Gracias, MA, por ese follow. Bienvenido a esta hermosa familia jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Dice, pensé que tenía tal vez ya un mes. No, apenas 12 días, chavos. Apenas 12 días. Pero muchas gracias por estar aquí 12 días. Gracias. Gracias, Edgar, por estos GGs. Gracias, chavos. De verdad, se los agradezco de todo, cucharoncito. ¿Qué iba a hacer? Hasta el final con Yocho. Ahí está. Gracias, Aurelio. Gracias, JR, por sus sabios consejos. De verdad que sí. Ok. Aquí nunca he estado, sale. Así es que no piensen que soy pro. Aquí nunca he estado, así es que no piensen que soy pro. Por favor. Dice, no, gracias, Amix, por tus 258 días aquí conmigo. Te lo agradezco de todo, cucharoncito, coreanito, jarochito, tu chiquito. Gracias, chavos, por sus días aquí conmigo, de verdad. Ay, ¿qué hice? No sé qué hice, no sé qué hice. Corre. ¡Ay, güey! No mames. Ok, entonces tenía que seguir realmente. O sea, tenía que seguirlo. Ajá. Espérate. ¿Pero por qué no siguió? ¡Ah, ok! Ok, ya casi llegas al año. Sí, qué chido, gracias, chavos. Ok. Ah, güey, se tenía que ir para acá del... Ah, mamis. No, es que se tenía que ir para adelante, ¿no? Sí, ya aquí valí queso, vatos. Aquí ya valí queso. No va, no mames, no mames. ¿Qué pedo, güey? No, es que lo estoy haciendo bien mal, güey. Ah, no, güey. Ah. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ajá, se tiene que ir esta madre, güey. Gracias por ese likeazo, ¿cómo están? Buenas tardes. ¡No mames! Se me fue un Yocho, güey. ¿En qué momento, güey? ¡Ah! Gracias, Ajir, por ese likeazo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¡No mames, güey, el Yocho! ¡Ah, qué perro asco, güey! Espérate. Espérate, no, todavía no me hagas fail, güey. Ah, güey, se me fue otra vez el Yocho. Pues ya ni paper, vatos. Ya ni paper. ¡Ay, miren un huevo! ¡Güey! ¡Ay, qué una Yocho, güey! ¡Yo vi una Yocho bebecito, güey! ¡Sí se lo come, güey! Dice, sí me humilló. ¿Por qué, chavos? No, no lo digan eso. ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¿Y este Yocho amarillo para qué me sirve o qué? ¿De qué me sirve este Yocho amarillo? A ver, dígame de qué sirve. Ok, vamos a seguir. Porque no tengo ni la más mínima idea de qué es lo que se tiene que hacer. Ok. Ok. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, Yocho! ¡Yocho, Yocho! ¡Yocho! Dice Yochi gordito. Pero no sé qué hay que hacer aquí. O sea, no sé con qué este Yocho qué hay que hacer. No, bueno, por lo menos este ya lo acabamos. Ya por lo menos este ya lo acabamos. ¡Chavos! A la onda, ya van a dar 2 horas de stream. Y tengo que ir a cenar. Tengo que ir a cenar. Me está empezando a arder el estómago. También me ha empezado a arder el estómago. No sé por qué. ¿Y aquí me va a dar para dónde? Ajá, si me voy para acá, ¿aquí para dónde me va a aventar? Ok. Ya de ahí me voy para acá. ¿Y aquí cómo se guarda? Dice, como es que los moderadores, pues se convirtieron en moderadores. Porque se ganaron mi confianza. Gracias, Aurelio, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas noches. Porque se ganaron mi confianza y porque son fieles aquí. O sea, fieles en el caso de que siempre están, por ejemplo, pues presentes, ¿no? Por eso. A eso me refiero con fidelidad, chavos.
Pero pues también sé que a veces no pueden estar. Dice magia de sirena, vamos a cenar. Sí, vamos a cenar, chavos. Gracias, Brian, por tu Gigi. Te lo agradezco de todo cucharoncito. Oigan, aquí, ¿qué pedo? ¡Espérate, Yocho! Aquí valí queso, ¿verdad? Siento que aquí ya valí queso. Siento que ya valí queso. ¡Ay, miren! Miren, llave. Cómetelo. Cómetelo. Ahí está. Dice, estoy bien otra vez, no es cierto. Dice, tienes que pasar una casita para guardar. ¡Ah! Ya entendí. Tienes que pasar una casita para guardar. Magia de sirena. Una casita para guardar. ¡Ah! Una casita de susto. O hacemos algo. O hacemos algo. A ver. O guardamos aquí. Y magia potagia. Y magia puchamón, vatos. Magia puchamón. Ok, pasamos este, güey. Pasamos este y pasamos ese. Ya de ahí seguiría este. Sí, ya de ahí seguiría este. Ahí está. Magia Pokémon, chavos. Dice fantasma así de susto. Ok. Perdón. Ay. Ok. Ok. Ay, güey, qué horrible estoy. No puede ser. O podrías usar un save state. Ándale, así. Usamos Save State. De fantasma sin eso. Dice, chala, tenía la esperanza de ser uno, pero pues nadie confía en mí. No, pues ya si te veo que eres ahora sí que, pues, constante y así, que estás aquí, pues te damos moderación. Sale. Sale, sale. Gracias. Bueno, chavos, muchísimas gracias por estar aquí en el stream del día de hoy. Voy a ir a cenar. Disculpen mi cara, disculpen mis cachetes, perdónenme. Gracias por estar aquí el día de hoy. Les agradezco muchísimo, de verdad, su paciencia, porque yo soy una persona que no soy pro en este juego, pero les agradezco muchísimo su paciencia, de verdad. Muchísimas gracias por sus likeazos, por sus follows, por sus compartidas y también, sobre todo, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por sus estrellotas. Gracias, JR, por todas tus estrellotas. Te lo agradezco de todo cucharoncito, de verdad. Gracias a todos los que también me apoyan con sus estrellas, se los agradezco de todo cucharón, de verdad, porque la neta, yo sin ustedes no podría seguir aquí. Pues aquí seguimos gracias a su apoyo, y yo sin ustedes, pues aquí no existe la Lavichuan, aquí no existe la Lavichuan sin ustedes, chavos. Dice, no somos gamer, no somos gamer, chavos, yo no soy gamer, o sea, ahí más o menos ahí ando viendo qué onda. ¡Qué rico estás! Gracias por esa compartición. Dice, yo aquí me voy a estar para que me recuerdes. Provecho. Sale, Aurelio, te lo agradezco de tu cucharoncito. Feliz noche, chavos. Yo regreso al rato a jugar Minecraft. Ya saben que estamos tratando de hacer 2 streams diarios. Estamos tratando, no siempre se va a poder, pero estoy tratando. Gracias, Kerry, por la compartición. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y pues uno va a ser de Mario, por lo general, y el otro va a ser de Minecraft. Voy a tratar, ¿sale? Así es que, pues, hola y ahí es. Bye, Kerry. Nos vemos al ratito, así es que puedes pasarte. Y si no puedes, yo lo entiendo. Te mando un besote. Dice, feliz noche. Gracias, Osvaldo. Igualmente, te lo agradezco de tu cucharoncito. Pero, ¿cómo se llama? Ah, sí, que al rato regresamos con Minecraft. Voy a cenar y nos vemos en un rato. Muchísimas gracias de nuevo por sus likeazos, por sus comparticiones, por sus follows. Y muchísimas gracias también por sus estrellotas. Se los agradezco de todo cucharoncito, de verdad. Yo a ustedes los amo, a mis fanses, los amo de todo cucharoncito. Yo sin ustedes, pues no estaríamos aquí, chavos. Así es que gracias, de verdad. Dice, no somos gamers, no somos gamers, chavos. No somos gamers aquí. Aquí no somos gamers, somos mancos. Adiós, chavos. Dice, cuídate mucho. Al rato nos vemos, chavos. Les mando muchos besitos, chavos. Y pues si van a cenar, espero que cenen muy bonito. Si van a descansar, espero que descansen. Si están trabajando, espero que tengan un excelente turno. Y si van a mimir, espero que descansen muy bonito. ¿Sale? Besitos, chavos. Nos vemos en un ratito. Provechito, Batus. Bye, bye. Los amo. Bye, bye. Raúl, gracias por hacerle caso. Buenas noches. Bye, chavos. Los amo.